Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. La tierra. La tierra, a ustedes, a los humanos, a todos. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales. Un programa fenomenal. Paranormales. Para jóvenes caleros siempre hemos humillado, pero la ignorancia nos tiene más que cegados. Que todos somos iguales, somos seres humanos. Y es que por amor, hacen hasta lo imposible. Y por amor, sufren un daño irreversible. Él es Ricardo, chico muy bien portado, tiene muy buenas notas y él está enamorado. Aunque siempre se reprime y piensa que está equivocado, más el corazón le dice que él es el indicado. Vive con miedo de que la gente lo humille, de que lo traten fatal, y por eso no decide salir del closet y expresarle lo que siente al chico de sus sueños, que sus días los vuelve alegres. Su padre es un machista, así que te has de imaginar lo difícil que es la vida que él tiene que llevar. Ella es Mariana y como cada mañana se dirige a la escuela, y claro, viene acompañada de la mano de su chica. Sus padres no saben nada. Se ve escondidas con el amor de su vida, y enfrente de los demás aparentan ser amigas. Y está cansada de tener que soportar la homofobia de sus padres cuando ella quiere gritar que ha decidido su preferencia sexual y que somos iguales, y eso no la sea normal. Son los culpables del daño ya causado. Para jóvenes que ayer siempre hemos humillado, pues la ignorancia nos tiene más que cegados. Que todos somos iguales, somos seres humanos. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Buenas noches. Ahí estamos. Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Paranormales a través de Marginales TV, la señal popular que te hace pensar. No olvidemos que este programa es por auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Ahí está, al lado de Miguel. Y esta noche acompañado, como todos los programas, por Adrián Núñez, Miguel Yáñez y la azulita Kiomi Ventosilla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Azulita. Nos ha sorprendido Kiomi, ¿eh? Kiomi Pitufina detrás venía. De cámaras, ha estado cantando detrás de cámaras, Kiomi, así que no después sé, vamos a comentar. Están hablando. Después vamos a comentar qué ha estado cantando Kiomi, pero bueno, no ha sido Nube Luz, por si acaso. No ha sido Nube Luz, definitivamente. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bien, bien, todo bien, gracias. Felizmente. Bien, bien, bien. Preparándonos claro, estamos... para lo que viene hoy. Se viene un gran debate esta noche, ¿no? Con, ya hemos va a correr sangre. Está, va a estar picante el debate. Un tema, curiosamente, bueno, ayer todo el mundo estaba hablando del debate, que Betty, que todo, pero un tema ausente en los debates es precisamente el que vamos a conversar esta noche, ¿no? Yo no lo he visto. Exacto. Mucho, o prácticamente nulo, ¿no? Nadie ha hablado ni siquiera de unión civil, que es, ¿no? Unión civil, matrimonio igualitario, ¿no? Más bien, hay otros temas importantes también, pero creo que este también es un tema importante, ¿no? O sea, creo que cuando caemos en esa falacia de no, hay temas más importantes, porque este es más importante que este otro, ¿no? Caemos un poco en esa... como si no se pudiesen tocar varios temas al mismo tiempo, plantear varios temas a la vez, ¿no? Entonces, claro. Pero creo que sí es importante conversarlo, ¿no? Tenemos, ¿no? Ver qué legislación hay, cómo se puede avanzar. Entonces son temas importantes. Kiomi, también el público quiere escucharte, Kiomi, por favor, adelante. Saluda a tus fans que están ahí conectándose. Hola chicos, hola a todos los que nos ven, qué bueno estar otra vez con ustedes, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. El debate de hoy día va a estar candente. Uh-huh. Vamos a saludar a la gente, a ver, un saludo para Gabriel Barreto. Ahí está Gabriel Barreto, está el chico de la caja de Pandora, el claro. Chico a estas horas de la noche. Harold Montesinos. A estas horas de la noche. Harold Montesinos. César Mejía, a ver, Silvana Massini dice, hola Pinky, dice acá, hola Pinky, dice está. Pinky. Ahí está. Hola Cerebro. Acá está. Vamos Ender a conquistar el mundo. Watashina, dice, habla, somos, dice. Claro. Sí, ¿quién más está? Eduardo Rodríguez, también le pedimos que compartan, por favor, esta transmisión, que nos ayuda mucho a llegar a más personas, ¿no? Buenas noches, dice acá Víctor Guamán Ruiz. ¿Ya cenaron? Todavía.
todavía no. Ahorita todavía no. Kiomi nos va a invitar. Kiomi nos va a invitar. Esa es la primera, esa es la primera cena de la noche. Todavía faltan las dos que siguen todavía. A ver. ¿Dónde está? Ah, están pidiendo bueno, el look. El look, he venido el look. Yo estoy serio. Ay. Grande Azuquita apoyando este tipo de debate, dice. Venía a hacerlo hormón hoy día. Jorge Dylan dice: saludos paranormales. Hola, chiques paranormales, dice Fiorella del Pozo. Dice: a propósito del tema, dice John Orrego, ¿a Adrián nunca le han pedido una escena de ese tipo? No. Es profesional, Adrián. Es profesional. Claro. No, exactamente. No. Sí, lo que venga. Él ha negado su chamba. Avíseme cuando llegue Gabriel Barreto para hacer lluvia de likes, dice. A su madre, ahí está. Wow. Ahí está, tiene un fan, ¿eh? Tiene sí. Un fan, Gabriel Barreto. Dice, él es mira. El hombre más bravo. A su madre, está, no, Gabriel. Es la cuenta falsa de Gabriel. Ahí está Gabriel. Gabriel es hace reportajes para paranormales. Claro. Pero también lo pueden ver en la caja de Pandora los martes y los viernes. Ahora va a ser a las 10 de la noche, por si acaso. Entonces, programas a partir de las 10 de la noche, así que mañana lo pueden ver a las 10 de la noche y el viernes también, ¿no? Y en los reportajes que hacemos aquí también en el programa, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan. A los que quieren verlo y no pueden esperar a ver La Caja de Pandora, pueden verlo en las notas también. Dice Merlin Chambi, me sacaron de mi Free Fire. Saludos a Angie. Saludos a Angie, dice. Nosotros Es una noche de confesiones amorosas, dice, está, lo amo, soy su novio no reconocido, dice. Díganle. Díganle que lo estoy buscando. ¡Oh, sorpresa más grande del mundo! Porque dice que ahora el miércoles va a estrenar un video enseñando portugués, las precisas. Claro. Está muy bien. Muy bien. Gripecinho. Tutupen. Dice acá, a ver. Hay debate más adelante, por si acaso, ¿no? Estamos acá respondiendo a los mensajes que ustedes acá se resienten cuando no leemos los mensajes, ¿no? Dice, doctor Adrián, yo en sus videos de anatomía vi que hice experimentos extraños. Sí. Innovando. Claro. Hay de todo, en el negocio de Adrián hay de todo. Sí. Claro, sí. Por supuesto. Hay que hacer ciencia nomás, lo que venga. De todo y para todos, ¿sí o no? Está bien. Claro que sí. Bueno, vamos rapidito con el noticiero para que no nos gane el tiempo, a ver qué nos traen esta semana los medios de comunicación. Porque siempre hay noticias que parecen de cabeza. Este es el noticidio de la semana. Vamos a ver esta primera noticia que sonó raro, pero es verdad. No pensé que era fake, pero luego empecé a revisar las informaciones y sí es verdad. Vamos a verlo. A ver. En Japón, una conocida influencer llamada Asusaga Kuyu, identificada en redes sociales como Sou Yanoshi, arrasaba las redes sociales con sus fotos recorriendo el mundo en una moto. Sin embargo, sus seguidores comenzaron a sospechar de la mentira después de que publicara una fotografía en la que se veía un hombre mayor por el espejo retrovisor de su motocicleta. El programa local Monday Late Show entrevistó al adulto para aclarar las sospechas de sus seguidores y se descubrió que se trataba de un hombre de 50 años que conseguía pasar por una impresionante mujer gracias a los filtros que aplicaba a sus imágenes. Nadie quiere ver a un hombre, esa fue la explicación que dio el adulto. Después de que se descubriera que se hacía pasar por una joven influencer motoquera, el sujeto dijo que demostró que el hacerse pasar por una joven le vino mucho mejor en redes sociales porque todos querían ver mujeres hermosas. Sus fotografías reales jamás recibieron la atención ni los miles de likes que recibía como mujer. Jamás pensaron que se trataría de un hombre, sino simplemente de una mujer influencer que retocaba sus imágenes. Bueno, hay que hacer una confesión acá. Nosotros en realidad tenemos uno de nuestros integrantes es Kenji, pero lo disfrazamos de Kiomi. No, el dueño del chip, Claro, no, acá es como tengo algo que decirte, Kiomi, por favor, confiésale a la gente que en realidad. Bueno, la verdad, chicos, es que yo soy una mera ilusión óptica, así que no sea muchas ilusiones. Que la gente dice, le doy, dice que.
acá, después de lo que viste el sábado, ya. Yo creo que hay de todo el público. Ahí falta el sticker. Sí, los viejos, tú que estás, sí que estás enfermo, hay que ponerle ese sticker. Estás perdiendo plata, dice. Ah, ese por las alucinadas de Fidel, ¿no? Que anda alucinando, sí, con las fotos de todos, ¿no? Sí, ese sí. Fidel. Sí. Dice, King nos confirma que eso no pasa con Kyomin, en verdad es un tecnólogo médico de 60 años, por su amplia experiencia médica. han descubierto la razón. Y por eso es que odia Nube Luz, porque eso no corresponde, claro, a sus tiempos, ¿no? O sea, claro. Kyomin es de la época del tío John y, pues, claro, ¿no? Y eso, más, claro, atrás. Claro, exacto. Antes, está bien, ¿no? Sí. se bañaba en el mar muerto cuando todavía estaba vivo. Claro, y dice, no, Kyomin, no, eso, no, en realidad, por eso es que yo evito las reuniones presenciales, pues, si no salgo, claro, así mucho. Claro, todo es virtual, ¿no? Todo es virtual. Es población de riesgo, población de riesgo es. Dice, no, ya, exijo la partida de nacimiento, dice, exijo la partida de nacimiento. En papiro está la partida de nacimiento. Dice que con razón te gusta ese pillín, dice. Claro, ve. Ahí está en la universidad ya. Ya no se puede confiar, ¿no? Ya todo es un fraude, ¿no? De verdad, ya no se puede confiar en las redes sociales, ¿no? Debemos hablar también de eso, ahorita en un ratito con ¿no? Estas tecnologías que cambian el rostro, que te hacen más joven, ¿no? Alguna vez que me mostró la foto así, una foto avejentada, ¿no? De su perfil de, creo que era Tinder, ¿no? Creo que era en Tinder, ¿no? Sí, sí. Y era yo, claro, una viejita. Y aún, claro, así tuve match, no sé cómo, gente. Claro. Debe ser Merlín, ahora todo tiene sentido. Seguramente fue Merlín el que está escribiendo en esa cuenta, ¿no? Porque Merlín tiene una predilección. Él ya dijo que no, porque yo también sospeché al principio. Recordemos que Merlín tiene una predilección por la bruja de 71, ¿no? Entonces, por la historia. Claro, claro. Entonces, Merlín, todo cuaja. Merlín es el pianista porque muere por las teclas. A ver, vamos con la siguiente noticia. Este es un ritual también, a ver. Dice, ¿cómo saber? Y esto es en un programa en México. ¿Cómo saber? Dice, si te hacen brujería. ¿Cómo sabemos que nos están haciendo brujería? Exacto, esa es la pregunta correcta, Misuli. Bueno, pues precisamente cuando empiezas a tener cambios de estado de ánimo, pero sin control, que además no tienes un motivo. Obviamente cuando tienes un motivo es normal que cambies, pero cuando estás demasiado ansioso no lo puedes controlar, demasiado triste, demasiado enojado, cuando no puedes dormir, cuando te despiertas en ciertas horas de la madrugada, que son como claves, por ejemplo, a las 3 de la mañana, a las 6:45 de la mañana, a las 3:33 de la mañana, ciertos horarios en donde te pasan cosas que se te caen tus pulseras, tus aretes. De San Miguel Arcángel, les, sí, voy a decir algo. Es exacto, y la salvia te cuida. La salvia, mi amor, así, exacto. Pero la salvia se prende con encendedor. Y ¿por qué razón, güera? Así, porque no va a prender con cerillos y te vas a quemar definitivamente. Ya. Se prende así. Y esto lo tienes que pasar por toda tu casa, por tu hogar, por tu trabajo. Así se prende con mucho cuidado. Sí. La salvia se usa para limpiar. Hagamos esto, tenemos los cuatro elementos puestos y después vamos a hacer el siguiente decreto que dice así. A ver, el decreto ver. Dice... San Miguel, no, mi amor, esta es la oración de San Miguel Arcángel y esa oración la tenemos que poner en nuestra casa y ustedes la pueden rezar, pero el decreto dice así, San Miguel Arcángel, retira de mi hogar y de mí todo mal. Uy. Oh, me duermo. Oh. Retira todo mal y salió Andy, mira. Qué casualidad. Se fue todo mal. Retira todo mal y la sacaron. Se fue con segunda. Dice, Adrián está en todas, dice. Ahí está, pues, pero... No, Adrián, es multifacético. Explícanos esto, por favor. Sí. Multifacético. Claro. Está en todo ahora, porque conduce programas de espectáculos también y misticismo. Ahí está. Claro, en todo está. Claro. Pero mira, ahí ¿qué opinan de esto? Una cosa interesante, ¿no? Que es cómo saber si estás embrujado. Esto es porque tienes este estado de ánimo muy cambiante, ¿no? Repentino, sin causas, ¿no?
Y claro, este, entonces claro, tú podrías decir, sí, probablemente estoy, tengo, estoy embrujado, estoy poseído o algo por el estilo, o de repente tengo un problema hormonal o un problema este, alimenticio, claro, un trastorno en la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa puede ser, ¿no? Pero hay que ver qué cosa es lo más probable. Bueno, al final, eso empalma con cualquier problema que tengas, ¿no? O sea, no tengo problemas de, para dormir, brujería, ¿no? Este, subí de peso, brujería, ¿no? Se me cayó un diente, brujería, ¿no? Se me cayó el cabello, brujería, ¿no? Entonces, todo es un problema, ¿no? Embrujado aquel hombre. Entonces. Claro, porque a estas claro, alturas casi todos han tenido problemas para dormir, se han levantado alguna vez en la madrugada. Claro. Levantarte a 6:30 de la mañana, hay gente que ya se levanta porque tiene que ir a trabajar a esa hora, entonces ya estás embrujado. Claro, todos claro, están embrujados. Dice, sí, esa brujería que le han hecho al pata que en el chat del WhatsApp dice que penden en su casa. A propósito, sí, ese es Octavio, Octavio mencionó eso de la silla. Pero a propósito de eso, nuestro productor, el señor Yaro Calonge, nos acaba de decir en su momento que comprobó que en el video del último programa que hizo, que le dijeron que había algo extraño en su habitación, que lo revisó y dice que efectivamente se ve algo sospechoso. Así que ese video lo vamos a analizar en el programa, en el siguiente programa. Así, así va a ser en exclusiva. Vamos a ver, ¿no? Al descubierto. No se pierdan este jueves en Paranormales el misterioso caso del fantasma en la casa de Yaro que le tocó la pierna. O algo así. O algo así. Más. Y algo más. Cuando le pedí más detalles me dijo, no deseo hablar del tema, entonces sí, vamos a tener que buscar la manera de analizar esta aparición espectral que lo ha tocado, dice, así dice, no sé, que está cerca él, dice, cerca él, no sé, claro, vamos, claro, a, claro, vamos a preguntarle a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Era un si fantasma celeste, era un fantasma celeste, era un fantasma sí, amarillo, vamos a verlo, ¿no? A ver si... Particularmente... Particularmente, vamos a entrar en detalles. Ahora dice que ahora sí quiere hablar del tema, dice que sí quiere hablar del tema, dice. No voy a ser uno de los... No voy a ser uno de los íncubos y sucubos, ¿no? Y ahí sí pierde Yaro, ¿no? Ahí se compare, duerme con frazada porque no importa que tenga calor, ¿no? Soy escéptico, me han hecho brujería, dice acá John Orrego. Curiosamente a si los escépticos no le funciona, ¿no? Que le hagan brujería, no funciona. ¿Cómo? Con ellos. Ah, ya, yeah, yeah. ¿Cómo que? Habla por ti, compadre. No. No funciona la brujería. Claro, no funciona la brujería. Otra cosa, está como cañón, no hay problema. No sé, pues tú estás diciendo el nombre. No puedes hablar, no puedes hablar el nombre de todos los escépticos en ese tema. ¿Eh? A ver, los fantasmas son estúpidos y no desea hablar del tema. Sí, Yaro, ya se hizo famosa, Yaro, ya. Ya, famosa. Particularmente. Particularmente. Pero no quiero hablar del tema, aún. Ya, vamos con la siguiente noticia, para que tú no ganes, ya nos faltan 10 minutos para terminar el bloque. Y hablando de cosas extrañas, este ha sido todo un bloque de cosas extrañas, ¿no? Este es un exorcista conocido, ¿no? Que dice que vio algo extraño en una sesión de exorcismo, vamos a ver. Justamente, ¿qué era lo más extraordinario o sobrenatural que le ha tocado ver en un, o usted particularmente, ¿no? Que lo haya visto en un exorcismo. No sé si lo recuerda, calculo que sí. Sí. Porque lo he visto solo una vez, en tantos exorcismos lo he visto solo una vez. A un niño de 6 años levantarse del piso sin ninguna asistencia física. Y mis ojos lo vieron. Y esto puedo decir claramente que existe. Y que estaba dentro de ese niño. ¡Wow! Eso vi. ¿Y cómo puede una persona tan pequeña ser poseída? 6 años. Depende. Ah, bueno, usted me comentaba antes lo hereditario. También cuenta, claro que sí. Las maldiciones recibidas en el vientre. Ok. Es decir, el ADN es... hoy se dice que el bebé... Hoy la medicina dice, el bebé deseado se enferma menos que un bebé no deseado. Totalmente. Y espiritualmente, lo mismo. El tío está fumando de la mala. Pero que un cura diga algo del bebé deseado es medio creepy, ¿no? Este es un
Este es un caso para Dross Marginal. Al descubierto. El niño que levitaba en plena sesión de exorcismo. ¿Levitó o no levitó? Oye, compadre, eso es más falso, eso es más falso que alerta tsunami en Paraguay. Pues no sean pendejos, pues. Claro, claro. ¿Y cómo habla tan seguro que la maldición mientras estás embarazado? Mientras estás embarazada y te hacen una maldición y que por eso ya nace un niño poseído, cosas así. ¿Con qué seguridad lo dice? Me da cosa. ¿No? Oye, pero sería que, mira, yo que el señor agarra mi celular y lo grababa, ¿no? O sea, qué mejor prueba de una acción paranormal que ver a alguien volando de pronto así levitando, ¿no? Claro, o sea, creo que claro. ¿No? Y así, si querías proteger su identidad, pues le ponías mosaico o algo, ¿no? Pero, claro. Pero hubiese sido una prueba evidente de que efectivamente hay algo, ¿no? Totalmente fuera de lo natural, ¿no? Adrián. Por primera vez se hubiera probado algo. Sería interesante. No sé, de repente lo puede replicar, ¿no? Habría que ver. Claro, sí. Claro. Yo creo que podría replicarlo nuestro amigo Guillermo, ¿no? El mago Calit. Bueno, vamos, porque ya ahorita nos gana el tiempo, vamos con la última noticia, que es... Esta es la noticia científica, ¿verdad? Bueno, tiene relación con la noticia que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Estas aplicaciones ahora que engañan a la gente, ¿no? Y que te muestran, puedes tener la cara de Tom Cruise, ¿no? Es una cosa rara, ¿eh? Vamos a verlo. En la red social TikTok ha surgido una cuenta de una copia realista del actor estadounidense Tom Cruise creada utilizando redes neuronales con tecnología, Deepfake. Se trata del perfil @DeepTomCruise, creado la semana pasada y que desde entonces ha subido 3 videos protagonizados por el famoso actor. Hasta el momento, esos materiales audiovisuales ya han obtenido un total de 8 millones de visualizaciones, mientras que la cuenta ya tiene más de 362 mil seguidores. En las imágenes, la persona que se hace pasar por Tom Cruise se mueve, habla e interactúa con el entorno sin que se aprecie el uso de la tecnología, Deepfake. El experto en seguridad Jane Albert, que se especializa en identificar imágenes falsas o engañosas, señaló a través de su cuenta Waxy de Twitter que el perfil @DeepTomCruise está vinculado a Miles Fischer, un imitador de Tom Cruise. En las redes sociales, algunos internautas mostraron preocupación ante el peligro que puede representar el mal uso de la inteligencia artificial, puesto que incluso los algoritmos creados para combatirlos, no lograron detectar la copia de Tom Cruise publicada en TikTok. Bien interesante, ¿no? Sí. En realidad el deepfake es solamente el, así como decir, la superficie nomás de una tecnología bien, bien útil y bien interesante, que es que son las redes neuronales antagónicas generativas, ¿no? Y que lo que hacen es que, imagínate que tienes dos sistemas, que uno genera datos más o menos al azar, o sea, más o menos dirigidos, pero con un poco de azar. Y otro sistema lo está comprobando para ver si es creíble o no creíble lo que está generando. Y constantemente se están retroalimentando ambos sistemas, ¿no? Y esto se usa para un montón de aplicaciones, por ejemplo, para ingeniería, para aeronáutica. Hay piezas aeronáuticas que se generan así, o sea, que un ingeniero ni siquiera las podría alucinar. Y estas piezas son mucho más aerodinámicas que las pensadas por el humano porque están constantemente retroalimentándose, ¿no? Pero en este caso de los deepfakes, pues, que también se genera un gran problema, pues, que podemos crear videos falsos y hacerle daño a alguna persona. Por ejemplo, se ha dado casos de mujeres que les han hecho un video falso pornográfico, por decirlo, ¿no? Y y les han hecho leña a la vida, pues, porque, o sea, incluso claro. La gente ni siquiera los pone en duda, ven mi video y ya se lo cree, ¿no? Claro, y contribuye a las fake news. A las fake news, ¿no? Sí, o sea, puedes incluso generar conflictos, o sea, puedes generar hasta una guerra, o sea, simulando que un grupo militar está matando inocentes, o sea, es bien complicado. Entonces, lo que va a pasar, creo, es que vamos a tener que acostumbrarnos a dudar de ese tipo de cosas, a tener herramientas de pensamiento crítico para poder saber si un video puede ser real o no, ¿no? Y hay algo interesante, que es que más o menos la misma forma que usa el video para generarse es la que podemos usar nosotros para saber si es real o no. O sea, que es tener un sistema antagónico. O sea, tú por defecto puedes creer que algo es real porque te conviene creerlo, porque concuerda con tus ideas previas, ¿no?
pero si tienes un sistema antagónico a esas creencias, puedes ponerlas en duda y puedes decir, no, de repente hay un mundo, imagínate un mundo donde yo estoy equivocado y lo otro sí es verdad. Y vas a claro. ver si, cuál de las dos posibilidades es mayor, ¿no? Así que es bueno irse, creo, adiestrando claro. un poquito en este pensamiento, ¿no? Sí, y como dice Eduardo Rodríguez, da para un debate ético y tiene que ver con un tema que queremos plantear también, ¿no? Dentro de poco, que es el tema del transhumanismo, ¿no? Que también tiene de por medio todo un debate ético, ¿no? Estos cambios, ¿no? ¿Hasta qué límites? ¿Cuáles son las posibilidades también? Pero, ¿no? Dice, ¿se acuerdan del video falso de Justin Bieber? Efectivamente, de un pedófilo para atraer niñas, ¿no? Por ejemplo, eso es un riesgo, ¿no? O sea, crear identidades falsas, ¿no? Eso es ya lo que mencionaba Adrián, ¿no? Bueno, para ganar tiempo, ya tenemos que ir a una pausa, y para entrar al debate ya, porque nuestros invitados en un momento ingresan, viene un debate interesante, ¿no? Que va a moderar, esta vez Miguel va a estar acá en la moderación. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Paranormales. Por eso he venido serio. No te preocupes, esto en 5 minutos lo tengo, ¿eh? Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba. ¡Que esto funciona! ¡Son 100 euros! 45 años. Modista. En una empresa textil. Positivo para COVID. Pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén. Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano. Van a la piscina. Van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Oye, hay una bulla ahí. ¿A quién están torturando? Sí, ahí vas a tener que amatar. Bueno, ya nuestros invitados están en espera. Vamos a una nota introductoria que ha preparado aquí el equipo de Paranormales, el equipo de producción, y entramos de lleno con el debate, tras el reportaje. El matrimonio es una decisión y un gran paso de muchas parejas que quieren compartir su vida hasta que, como dice la frase tan popular, la muerte los separe. En nuestra Constitución peruana, en el segundo capítulo, en el artículo 4, se señala que la comunidad y el Estado promueven el matrimonio, pero como en todo papel, se debe leer las letras chiquitas, porque en el artículo 5 se menciona comunión estable de un varón y una mujer. Eso quiere decir que las personas homosexuales no poseen este derecho. Y es aquí donde se abre nuevamente otro debate sobre el tema del matrimonio de personas del mismo sexo o simplemente llamado matrimonio igualitario. Pero, ¿por qué igualitario? Porque las personas pertenecientes a la población LGTBIQ+, exigen los mismos derechos que tienen los heterosexuales. Como por ejemplo,
Si fallece uno de los cónyuges, el otro puede tomar acciones sobre el proceso de sepultura o de los bienes que adquirieron juntos sin que algún familiar del difunto intervenga o exija algún patrimonio. Pero como todo tema social, también existe un sector de la población que está en contra del matrimonio igualitario, por creencias religiosas o como por ejemplo el tema de adopción de menores de edad. El matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal en 30 países del mundo, pero en el Perú todavía no. Sin embargo, existen casos de peruanos que contrajeron matrimonio en otros países, que hasta la actualidad les siguen exigiendo a la justicia peruana que se les reconozca en su documento de identidad como casados, pero aún no se obtienen los resultados que esperan. Y es que la igualdad de derechos es el principal objetivo de este tema, considerando que las personas homosexuales no son la minoría y mucho menos personas de segunda clase. Sabemos que este tema se debatirá por mucho tiempo y que existen batallas legales en busca de igualdad, pero que ya esté en mesa de debate es un buen inicio. Bueno. Tengan ustedes muy buenas noches, aquí el debate sobre matrimonio igualitario, a cargo de nuestros invitados, Aníbal Estancio Panta y la señora Gaby Pacheco. Aníbal Estancio es filósofo y activista LGTBI, y la señora Gaby es filósofa y candidata al Congreso de la República, ¿no? Bueno, lo que nos atañe, ¿no? Empezamos de arranque, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el matrimonio igualitario? ¿Comienza la señora? ¿Qué tal? Buenas noches. Hablar de matrimonio se refiere siempre por concepto, por la idea y por la misma forma de la palabra, implica unión de hombre y mujer. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que sucede? Se reconoce el matrimonio como hombre y mujer por el beneficio que puede dar, porque producto de una intimidad entre hombre y mujer, hay niños. Entonces, por protección al menor, el Estado promueve, porque es parte del patrimonio también de la sociedad, y protege a la prole, protege al desvalido, al vulnerable. No es que pretenda proteger a ese hombre con esa mujer. No, lo que le está dando es protección al pequeño, al indefenso. En cuanto a que si hay una unión que puede haber entre dos hombres o dos mujeres, independientemente, maduros, y cada uno decir, yo creo que eso es libre. Yo creo que el amor siempre ha sido libre y va a seguir siendo libre. Nada les impide que una mujer viva con otra, simple y llanamente, así de sencillo, porque quieren y lo desean. Más bien, o igual, un hombre con otro hombre, independientemente, deciden hacer su vida juntos, hacer un proyecto de vida, y enhorabuena, que les va bien, si es que efectivamente lo sostienen. Acá el tema es, ¿qué es lo que se busca para proteger? En todo caso, en una unión entre dos personas del mismo sexo, se va a buscar que la protección del patrimonio es distinto. Con lo cual yo creo que sí se debe haber, debe formarse una estructura legal en la cual puedan comprar una casa, emprender una empresa y heredar libremente. Porque yo sé de casos muy cercanos a mí, conozco casos, que dos mujeres compraron una casa, pero como no había esta figura, este marco legal, solamente el préstamo hipotecario salió a nombre de una. Lamentablemente, ella se enfermó, le dio un ataque al cerebro vascular, la dejó postrada durante un año, su pareja, de toda la vida, porque tiene más de 15 años juntos, la cuidó, la protegió, pero de un momento a otro llegaron los hermanos, un hermano, y decidió entrar a la casa, la propiedad que habían comprado entre las dos, y la despojó a la otra persona porque le dijo que no tenía ningún derecho sobre eso. Uh-huh. Eso sí me parece una injusticia muy grande, porque no es posible de que hayan puesto no solamente un interés común, un afecto común, sino también un patrimonio común y no tenga protección. En eso sí estoy de acuerdo que haya una estructura que les permita tener ese marco de protección legal. Gracias. Aníbal, ¿qué tienes que responder? Sí, primero, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Muy buenas noches, sí, muy buenas noches a la señora presente.
Primero, antes de empezar, una primera corrección. Mi apellido Estacio, no, sí, la N. Bueno, perdón. Sí, no te preocupes. En cuanto al argumento, me parece interesante que aquí la señora reconozca pues que hay taras legales, ¿no?, importantes a reconocer. Sin embargo, ella inicia diciendo que el matrimonio es una figura para generar protección, ¿no?, a los hijos o a los menores de una unión. Sin embargo, esto dejaría de lado pues a las parejas que simplemente están casadas y no desean tener hijos, ¿no?, o que no tienen hijos, o que no pueden tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque si la finalidad per se de la ley o de la estructura, ¿no?, sería esa, entonces no cabría lugar que exista matrimonio para personas que no quieren tener hijos, ¿no? Aunque se anularía, en todo caso, todos los matrimonios de personas que no quieran tener hijos o que no puedan tener hijos, porque no correspondería a la figura que ella pretende sostener. Algo a decir también es un punto de vista interesante, y yo creo que aquí la contertulia presente sabrá, pues ha estudiado filosofía, ¿no? Como concepto, el lenguaje evoluciona, ¿no? Las palabras evolucionan, lo dice bien claro Wittgenstein, ¿no? Entonces, como conceptualidad, para empezar, el matrimonio evoluciona, va modificándose, y evidentemente lo que entendemos hoy como matrimonio dentro de la sociedad civil es precisamente la unión de bienes, ¿no?, la protección de bienes de la que ella está hablando, no la protección de un menor, porque muchas parejas casadas simplemente no quieren tener hijos o no pueden tener hijos, y eso no valida o invalida, ¿no?, el matrimonio. Creo que incluso sería pues ver al derecho, ¿no?, a los principios del derecho como una postura bastante antiética, ¿no?, o una ética más tirando a una ética utilitarista, ¿no? O sea, tienes derechos porque eres un ser que va a tener hijos, ¿no? O sea, el derecho ya no se daría per se porque el ser humano es un fin en sí mismo, sino se daría porque me sirves para procrear, ¿no?, y para darme un ser vivo más, ¿no?, o para adoptar un ser vivo más, o para cuidar un ser vivo más que sea parte del sistema actual, ¿no? O sea, para que aporte a la sociedad. Y luego de ello, entonces, no tendrías derechos, ¿no? El derecho te trastocaría, los principios de la filosofía del derecho serían, pues, anulados, ¿no? O tendríamos que evaluar la posición ética del derecho, ¿no? Hacer una reestructura, básicamente, para lo que ella expone, ¿no? Directamente sería, pues, cambiar muchas de las realidades, y creo yo que una visión del derecho utilitarista como la que acaba de proponer no protege en sí misma esto tan primario que es la igualdad ante la ley, ¿no? Que la tenemos precisamente no porque somos máquinas reproductoras, sino porque somos seres humanos en sí mismos, ¿no? O sea, nuestra categoría de humanidad es la que nos da los derechos y no lo que podemos hacer, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Gracias, Aníbal. ¿Algo que responder, algo que tenga que responder, señora Gaby, o pasamos a la siguiente pregunta? Se equivoca al decir que es un fin nada más o exclusivo. Lo que hace la ley, yo creo que el amor y siempre va a ser los afectos libres, y que ¿qué me detiene a mí? Como a todas, hay muchas parejas que conviven, que no están casadas. ¿Qué los detiene? Nada. ¿Quién les prohíbe eso? Nadie. ¿Quién los juzga? Tampoco nadie. Porque es muy particular que un hombre y una mujer decidan hacer un proyecto de vida. ¿Pero por qué se da el matrimonio? Es porque hay una posibilidad, no una obligatoriedad, como indica acá. No es así. Es una posibilidad abierta, natural, de que la unión íntima, la unión sexual de un hombre y una mujer, lo más probable es que vengan niños. Que quieran o no lo quieran, es la libertad. Así como de unirse o de no unirse, o si me uno con otra mujer o si me uno con otro hombre,
es totalmente libre. Nadie le está diciendo que porque están casados están obligados a tener hijos. No, al contrario. Lo que está haciendo el Estado al legislar un patrimonio es protección, dar protección a la futura prole. Nada más, o sea, no confundamos lo que es utilitarismo. No. Yo no digo que es una máquina de producir, jamás. Eso sería ofensivo y reducir a la persona a una parte de su ser. O sea, eso jamás. Eso sí no estoy de acuerdo. O una dimensión física nada más. Pero el hombre es más que eso. La persona es más que eso. Entonces tiene una parte social, una parte emocional y una parte espiritual. Y yo creo que el proyecto de vida que dos personas deciden los une más otros aspectos que solamente el sexual. Gracias. ¿Algo que añadir, Aníbal, o pasamos al siguiente punto? Sí, claro, hay bastante que añadir. En realidad, lo que se está diciendo, ¿no? Entiendo yo, es básicamente que se pretende dar un derecho a posteriori, ¿no? O a la probabilidad de que exista una descendencia, ¿no? Una prole. Bueno, a posteriori, ¿no? Muchas leyes podrían ser habilitadas, ¿no? Por este principio de acto y potencia, ¿no? Las cosas no solamente son en potencia, sino son en acto. Y mayormente la mayoría de leyes se sostienen en hechos en acto, ¿no? O sea, de inmediatez. Ahora, si se trata de habilitar el tema de los menores, pues también podríamos hablar del derecho de la adopción de las personas o de las parejas homoparentales, corrijo, ¿no? Habiendo, pues, una descendencia, como la hay, por cierto, porque hay muchas parejas homoparentales en el Perú que tienen descendencia, o sea, tienen prole, pues habilitaría, pues, también que el Estado proteja a esta prole que es parte de un hogar, de un matrimonio, o bueno, de una pareja, ¿no?, homosexual o lesbiana, ¿no? Entonces los menores crecidos y criados en estas parejas tendrían, pues, como dice ella, el derecho, ¿no?, de ser protegidos ante la ley. Sin embargo, yo voy a hacer hincapié en un punto. El matrimonio como tal no es lo que la señora Gaby ha expuesto. En realidad, el matrimonio nace en el medioevo, ¿no? Y antes de este es una concepción simplemente desligada de lo espiritual, desligada de lo teológico, de lo religioso, es más que todo un contrato, como es básicamente el concepto de matrimonio dentro de los temas civiles, porque nadie está hablando acá, ojo, de matrimonios religiosos, evidentemente, porque dentro de los temas religiosos cada religión decidirá lo que decida. Pero dentro de los conceptos sociales, la figura del matrimonio evoluciona, se moderniza y se entiende desde el medioevo, más o menos, ¿no?, desde la posición que posee actualmente la señora. Pero en realidad, antes simplemente es una unión básicamente de reyes, de contratistas, ¿no?, para, digamos, asegurar el patrimonio de ciertas familias, en especial de ciertas familias monárquicas, ¿no? Pero no coincide, pues, lo que está expresando la señora Gabriela, ¿no? Es, por el contrario, más que todo una unión directamente civil, ¿no? Un acuerdo civil, que es precisamente lo que se reclama. Yo termino diciendo brevemente, perdón si me he extendido en el tiempo, que el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad de los derechos le permite, ¿no?, la exigencia a las parejas homoparentales. Ha tenido un problema nuestro amigo Estancio. Vamos a ver, se restaura al regreso. Quería acotar algo. El hecho de que se haya organizado, que se haya hecho una estructura acerca de esas relaciones familiares y que se llame matrimonio, no significa que antes no existía. El matrimonio es una institución natural entre un hombre y una mujer. Ahí está, ya regresó, disculpe. El tema está que
cuando se habla de hombres y mujeres, que se habla de matrimonio, porque es la posibilidad de dar vida, porque es uno de los fines del matrimonio, es hacer un proyecto de vida común, es crecer mutuamente, y el tercero es obviamente tener familia, porque de eso es parte del Estado. En cuanto a lo que dice, bueno, que si se dio o no se dio durante medioevo la estructuración, esa es historia del matrimonio. O sea, eso es historia, y una parte que creo que acá tenemos que centrarnos en el debate. Estaba leyendo acá, entre las cosas, entre lo que dice varias de las personas que están preguntando, entonces dice, hay personas homosexuales que deciden. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual quieren ser esposos? ¿Cuál es la denominación? ¿Qué cosa les da o qué cosa no les da estar juntos? Es más, perdonen que lo diga, pero hay, como dice, uniones de hecho entre hombre y mujer que no necesitan pasar ni por la iglesia, ni tampoco por un estado civil, ni en una municipalidad, ningún nada. Están un hombre y una mujer que han decidido libremente unirse y vivir así. Y es más, pueden tener hijos, sí. Y si no quieren, no lo tienen, nadie los obliga. Pero se les reconoce como uniones de hecho. Se les reconoce que... Entonces, igualmente, yo creo que ¿qué cosa están, mejor dicho, qué es lo que no siente una pareja de homosexuales, una pareja de mujeres, una pareja de hombres que se les está minando? No se les está minando ningún derecho. Yo creo que alquilan departamentos, compran departamentos, los homosexuales, los que hay, pueden llegar al Estado, por supuesto. Han llegado a la publicidad, no solamente en programas cómicos, sino también en programas políticos, mejor dicho, tienen una amplia cobertura, por ejemplo, en los medios. En segundo lugar, los políticos. Yo no creo que ningún político me va a decir que no es. Sabemos, conocemos abiertamente que tiene una inclinación homosexual y no pasa nada, no ha sufrido ninguna discriminación en los trabajos, en todas partes, en el arte, en el mundo que ustedes puedan decir, abogados, ingenieros, químicos. Entonces, no sé por qué está sintiendo que alguien le está quitando un derecho a otra persona solamente por no llevar el término de decir matrimonio. Lo que yo les estoy diciendo es que sea una estructura, sí, en el cual se le permita tener una transmisión de su patrimonio, una protección de su matrimonio, sí. O también, como acá lo estoy leyendo, ¿no? Que acá, cuando en caso de emergencia, es lógico, en el colegio de mi hija, perdón, yo tengo niños, yo tengo la última, todavía está en el colegio, y pone nombre de padre, nombre de madre, nombre de contacto, y pone contacto de emergencia, no dice de padre, no dice de la madre, dice contacto de emergencia, y es más, ni siquiera ponen el parentesco que puede ser su hermano, puede ser una tía, puede ser un abuelo, puede ser incluso mi amiga. No necesariamente tiene que ser un vínculo, pero igualmente me imagino que en los hospitales, en otros, tienen que llenar eso. En el caso de seguro, sí es necesario que se deba de poner contacto de emergencia y a quién va a responder. Como le digo, yo conozco casos en los cuales los hermanos que nunca le dieron nada a la hermana, le han quitado más bien todos los derechos a la otra persona que sí le dio todo a su hermana. Es más, tomaron decisiones que ni siquiera sabía que ella estaba de acuerdo o no. Entonces, con una previsión, sí en los seguros, sí en los hospitales y en las clínicas, que pongan contacto de emergencia. ¿Quién toma decisiones? ¿Quién puede entrar a UCI? Porque yo sé que incluso UCI solamente familiares. No dicen, no. Y si no tienen un papel, es muy incómodo, es muy difícil. Y es más, muchas de las historias clínicas lo conoce la pareja. No lo conoce toda la familia. Entonces, con lo cual, me parece conveniente que se haga una estructura legal que les permita ir a un notario, que les permita ir y a establecer sus reglas de derechos y deberes para que puedan protegerse. Y eso les va a asegurar una tranquilidad en el futuro. Gracias. Aníbal, has escuchado a la señora Gaby, y bueno, ella lo que básicamente dice es que a los homosexuales no se les están quitando nada, no se les está menoscabando ningún derecho, y que bueno, pueden hacer la unión de hecho y que no, que pueden hacer pueden optar por otras medidas. ¿Qué opinas? Bueno, es una irrealidad total, ¿no? O sea, ha empezado diciendo que no existe discriminación para la comunidad LGTB, ¿no? Como activista LGTB desde los 18 años, ahora ya casi 26,
puedo asegurar en toda mi experiencia como activista y tanto personal como, como política, ¿no? Que la discriminación existe, y es más, me parece contradictorio porque ella misma está sosteniendo que hay familias que vienen y se llevan todos los patrimonios de parejas homosexuales habiéndolas rechazado, ¿no? Habiéndolas denigrado, habiendo nunca aportado absolutamente nada a estos patrimonios. Bueno, señora Gaby, le presento la discriminación hacia las parejas homosexuales, esa es una de ellas, ¿no? Esa es una forma de vulneración a los derechos. Toda vulneración a los derechos implica per se el no mantener, ¿no?, un estatus legal para la protección de estas personas, ¿no? O sea, literalmente es eso. Ahora, yo vuelvo a insistir en el principio de igualdad del derecho, que no es un capricho mío, es un principio de la filosofía del derecho, es un principio del derecho y es un principio de la Constitución Política del Perú, ¿no? O sea, todo ciudadano, dice la Constitución Política del Perú, del el artículo 1 hasta el artículo, el inciso 2 también, ¿no? Tiene derecho a la igualdad de derechos, valga la obviedad, ¿no? Entonces, si tenemos, pues, bajo ese principio, ¿no?, la igualdad ante la ley, ¿no?, el concepto matrimonio o el término matrimonio dentro de lo legal tiene que ser tanto para parejas heterosexuales como parejas homosexuales. De no serlo, las parejas heterosexuales tendrían un privilegio ante la ley. ¿Por qué un privilegio? Porque estas sí gozarían de una figura legal que es excluida o es exclusiva para el sector heterosexual, ¿no? O sea, solamente las parejas heterosexuales tendrían derecho, o sea, tendrían el privilegio de casarse, ¿no? De figurar dentro del matrimonio, y las demás no, o sea, las lesbianas, los bisexuales y todas las demás personas no entraríamos, pues, en esa categoría del derecho. O sea, el derecho básicamente sería para cierto sector de la población, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, cifras como las del INEI, ¿no? Teniendo cifras como, por ejemplo, el conteo de asistencia a la Marcha del Orgullo, ¿no?, que superamos los 50.000 asistentes el año 2019, ¿no?, 50.000, podemos decir que hay un montón de personas LGTB, ¿no? O sea, y eso se calcula, creo que es entre el 3 o 5%. Por eso, ¿no? Gracias. Bueno, al parecer tiene problemas con internet nuestro amigo Aníbal Estacio, ahora sí dije bien su nombre, y bueno, estaban respondiendo, ¿no?, a esto que decía la señora Gaby, y vamos a esperar un momento a que regrese. Bueno. ¿Puedes decir la otra pregunta? De repente podemos ir avanzando. Sí. En el año 2010... Perdón, disculpe, se cortó la... Sí, termina. La señal, discúlpenme. No te preocupes. El problema del móvil que se sobrecalienta y me cierra la aplicación. Bien, les decía, pues, que esta cifra del INEI, ¿no?, nos permite saber, pues, que somos una población existente bastante grande, ¿no? Del 3 al 5% de la población peruana quedaría, pues, eximida de la igualdad de derechos ante la ley, ¿no? O sea, este grupo de personas no importamos, somos ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría, ¿no? En una posición ética, y yo reitero que la señora Gabriela, como filósofa, sabe, pues, que si todos los seres humanos somos un fin en sí mismo, ¿no? No puede haber, pues, una evaluación ética, o sea, sería antimoral. Incluso en términos kantianos sería, pues, una falta a lo que Kant llama la buena voluntad, ¿no?, eximir a más de un 2%, un casi un 5% de la población de un país, simplemente porque la señora apela a un concepto de matrimonio que ella dice que es histórico, ¿no?, que no hay que reparar en el concepto histórico, pero sí hay que reparar en el concepto histórico. Por favor. Por mí no es que no se ha hecho ley, ya, por favor, tampoco cambie eso. Ah, no. Estoy explicándole. No, o sea, claro. En ningún momento estoy discriminando y diciendo que por mi culpa no diga eso. No. Como tampoco que digan... Señora Gaby, por favor... Que diga
en aspecto religioso. En ningún momento yo he tocado ningún tema religioso. El es señor... más, yo me estoy basando en tema de filosofía, no en religión. Correcto. Otra cosa que quiero, señora Gaby, para evitar la... Retiro, ¿no? Retiro, que, retiro, que no señora Gabriela, señora Gabriela, retiro la palabra si es que, una vez más, señora Gabriela, retiro la palabra si es que a usted le ha parecido ofensiva mi declaración, no, ok, pero a lo que yo... De acuerdo a mí, persona, perdone. Pero no, a ver, corrijo. No es que usted sea la culpable de que la ley no haya salido. Evidentemente usted no, porque usted no ha sido parte del Congreso de la República, ¿no? Si llegara usted a un escaño en el Congreso de la República, ¿no? Recién podría ser juzgada su participación, su posición. Evidentemente actualmente no. Sin embargo, yo no me refería a eso. Me refiero a que según el concepto que usted está defendiendo, o sea, la conceptualidad de cómo entiende el matrimonio, que usted ha dicho que no es una valoración histórica lo importante, yo reitero que sí es importante una valoración histórica, porque los conceptos, como usted misma sabe, se modifican a través del tiempo y del uso, ¿no? Wittgenstein lo sostiene así, cada proposición es válida según el contexto y el uso, ¿no? Entonces, si cada proposición es válida según el contexto y el uso, ¿no? El contexto y el uso del matrimonio igualitario es válido porque hay un 5% de la población que, según el principio de igualdad de derecho, necesita figurar dentro de la igualdad de derecho. Y eso es así, ¿no? O sea, a menos que usted proponga, pues, ahora violar, pues, varios principios de la ética, del derecho, ¿no? Y del lenguaje también, ¿no? O sea, básicamente creo yo que habría un error bastante grande ahí. Pero, no, como le digo, no es usted. Es el concepto de decir que efectivamente los términos, los conceptos, es de acuerdo a su momento histórico, al uso, pero tú pretendes que por un 5%, que no es, es menos del 5%, pero igual, no pasa nada, el 5% se quiera cambiar algo. Yo respeto, como les digo, yo les tengo mucho respeto, no tengo nada en contra de ninguna persona, no tienen por qué tampoco tenerle algo, pero cambiar todo un concepto por un 5%, o sea, me escucho, el 95% usa de esa manera el matrimonio, hombre y mujer, pero tú me dices que por un 5% que se siente discriminado debería cambiarse y que lo está reclamando. Yo creo que se puede, más bien, hacer una figura jurídica en el cual no se sientan desprotegidos. Porque yo no creo que solamente sea por un hecho de que, ay, no, yo quiero llevar esta etiqueta. La etiqueta no dice nada, sino lo que trae consigo esa etiqueta, lo que trae consigo ese título. Yo creo que es de eso se trata. Y más bien, dándole esa protección, dándole esas facilidades, dándole los mismos, quizás, no sé, los mismos derechos o las mismas oportunidades, pero con otro nombre, como le digo, una estructura jurídica en el cual se llame unión solidaria, unión igualitaria, puede sentirse igual protegido en ese paraguas gigante que viene a ser en la sociedad. Nada más. ¿Cuál es la siguiente pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Algo que acotar, Aníbal, para seguir lo que sigue? Una última cosita rápida nada más. ¿Ya? A ver, me está diciendo entonces, ¿no?, que como somos un 5% de la población, los 95 ganan, ¿no? Mejor dicho, eso me parece una falacia ad populum, ¿no? O sea, la apelación a la popularidad, ¿no?, o a la cantidad, en este caso. Bueno, las minorías somos, pues, eso, ¿no? Básicamente minorías, y como somos minorías, pues básicamente la sociedad tiene que hacernos favores, ¿no?, y conseguir un paraguas nuevo para que nos protejamos, ¿no?, como diciendo, bueno, pues ya que hay un 5%, no les vamos a dar matrimonio, pero les vamos a dar esto, ¿no?, confórmense. En realidad, pues no podemos evaluar el derecho, ¿no?, ni los principios del derecho, ni la ética, ¿no?, en cuestiones numéricas, ¿no? O sea, mañana sometemos a votación, pues, los derechos civiles de las personas racializadas, ¿no? O sometemos a votación cuántos otros derechos. Los derechos no son sometidos a votación,
¿no? Por eso son derechos. El principio de la igualdad del derecho ante la ley es un derecho humano, no es algo que se pueda someter a votación, ¿no? O sea, es inaudito pretender que apelemos a las cantidades para decir, pues no, no vamos a cambiar el concepto simplemente porque hay un número. No, no, yo no estoy que... estaba tocando el punto que tú mencionabas, nada más, estaba haciendo la puntuación a eso, en ningún momento digo que no merecen respeto, al contrario, no importa el porcentaje que fuera, bastaría que hubiera una persona, igual merece el mismo respeto, igual vale la pena, es un ser muy valioso y que tiene mucha dignidad. Lo estoy solamente, toqué el tema que tú mencionaste, que el 5% era de la población y que como todo se cambia de acuerdo a usos y costumbres, por ese 5% era cambiar. Entonces me parecía un poco falta, ¿no? Efectivamente, estamos, vivimos en democracia. Si el 95% quiere un presidente, de repente a mí no me gusta. Yo del 5% no significa, como soy del 5% que no me gusta, van a decir que había un totalitarismo. ¡No! Esa es parte de la democracia. Es más, hemos tenido un gobierno que nos gustó, votamos, no votamos por un 51%, es decir, el 49%, casi la mitad de la población no estuvo de acuerdo, pero eso no significó de que era una imposición. Eso no significaba que estaban quitándonos los derechos. No, así de sencillo. La democracia no es un totalitarismo, ni que estamos en una dictadura de la mayoría, no. Simple y llanamente, democracia es el gobierno de la mayoría, y si la mayoría establece ciertas normas, ciertos derechos, ciertas estructuras, habrá que respetarlo, a no ser que se ponga de acuerdo nuevamente y decidan cambiar por mayoría. Imagínense ustedes algo, no sé, lo que quieren imaginarse, pero si han dicho que es así, el uso de mascarilla, ya vamos a poner una cosa tonta, ¿no? Hay personas que no lo aceptan, hay personas que no consideran necesario usar la mascarilla por ave motivos, lo respeto, pero si la mayoría, y se ha dado una ley en la cual se dice, hay que mantener distancia de 1.5 metros, 2 metros, usando la mascarilla, ok, me guste o no me guste, tengo que aceptar porque vivimos en sociedad, y eso es, hay que aprender a respetar la norma social, hay que aprender a respetar las reglas, porque vivimos en sociedad. Y no porque esté en desacuerdo significa que me voy a sentir oprimida, me voy a sentir discriminada o me voy a sentir que no me toman en cuenta. No, es que hay que respetar, hay que saber comprender al otro también y aceptar, sobre todo, aceptar un principio que es la democracia. Como les digo, estamos libres. Estoy poniendo algo tonto de la mascarilla, que si hay sectores que dicen que están de acuerdo y sectores que no. Bueno, pero si el Estado, errado, equivocado, con intención, sin mala intención, no interesa. O sea, esos son accidentes. Ha dado una norma. Acertada, es acertada, no interesa. Ha dado la norma en la cual se debe usar, habrá que usarse. Entonces, eso es parte también de la madurez cívica. Es parte de nuestra madurez saber aceptar ciertas formas en las cuales la sociedad ha estado y se está siempre gobernando. Entonces, la democracia sirve de eso. No es que va a discriminar, no es que está tomando como si fuera de segunda clase. En ningún momento yo he dicho que alguien sea de segunda clase. Es más, yo no acepto, disculpe, que haya sectores, que haya minorías dentro de la sociedad, porque lo único que hace es separar. Ahí sí se marca diferencias. Lo único que se consigue es que no haya unidad. Yo no acepto, por ejemplo, perdone que lo diga tan claro, que haya cupos, ni por la mujer, ni porque tiene que haber mujeres, no, ni porque tiene que haber un afrodescendiente o un indígena en la tal, tampoco, o porque tiene que ser cuota de género, tampoco, o tiene que haber trans, tampoco, ni siquiera, miren, ni siquiera por discapacitados, o sea, ¿por qué? Lo que se tiene que hacer es permitir que todas las personas se desarrollen, que tengan igualdad de oportunidades, dentro de las leyes. Entonces, acceder a vivir con alguien con quien uno decide, eso no discrimina a nadie. Me van a decir quién va a entrar a tu casa y va a ver con quién duermes o quién no duermes en ninguna parte, porque el Estado no puede entrar a tu intimidad. Eso no puede decidir. Y si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, tampoco puede entrar en tu intimidad. Entonces, comprendamos lo que decimos. Es necesario que se hable de una estructura. Y eso, por decir una estructura, no tiene discriminar a nadie.
Matrimonio se da hombre y mujer, y eso lo dice la Constitución. Hombre y mujer, uno para con una. Para toda la vida, a veces no, porque ya sabemos que hay divorcio. O sea, uno con una, hombre y mujer. Si hay una figura que es un hombre con otro hombre, entonces ya no puede ser matrimonio. Vamos a tener que buscarle el nombre, o sea, el traje ideal para ello. Cuando diga una mujer con una mujer, entonces igualmente. Se va a tener que hacer una estructura jurídica en el cual se acomode como un guante a la mano. Así de sencillo. Un traje jurídico que esté especialmente con los detalles y con los requerimientos que se necesite, con las necesidades propias, porque un hombre con una mujer tiene unas necesidades, en cambio un hombre con otro hombre es otra simbiosis, es otra forma de relacionarse, igual que una mujer con otra mujer. Aníbal, te da la intervención de la señora Gaby, te da derecho a réplica. Sí, primero que bueno, siento una pequeña falacia de falsa equidad, ¿no? Una falacia de falsa equivalencia en el intento de comparación entre, pues, el uso de la mascarilla y el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque es un tema no de, de una ley civil como es la restricción peatonal o el uso de la mascarilla, ¿no? Estamos hablando de un tema mucho más profundo, que es un tema, vuelvo a decir, de la accesibilidad ante la ley, ¿no? O sea, la accesibilidad ante la ley es un principio del derecho, ¿no? O sea, no estamos hablando, pues, aquí de democracia, ¿no? La democracia es un principio también, evidentemente, y debe ser respetada. Pero si mañana, por democracia, ¿no?, sacáramos, por ejemplo, a las personas afrodescendientes de sus derechos y las volvemos esclavas otra vez, pues, o sea, no, pues no, es inaudito, ¿no? O sea, si un régimen neonazi gana en el Perú, ¿no?, por ejemplo, y mañana somos esclavos todos, ¿no?, los que no seamos descendientes blancos y arios, pues, por mayorías, ¿no?, ¿así funciona? No, funciona porque hay un principio de igualdad ante la ley, ¿no? Y a mí me preocupa bastante que la señora Gabriela, pues, exponga y diga que no es necesaria una cuota de género, no es necesaria una cuota de discapacidad atados, no es necesario. O sea, me parece que lo que está intentando decir es, bueno, no, si son representados o no, pues no importa, ¿no? Y no es así, porque yo personalmente, no solamente en el tema LGTB, sino yo soy sobrino de una persona que es invidente, una persona ciega. Mi tío tiene años trabajando por los derechos de las personas ciegas, magíster en sociología de San Marcos y todo, y como he sido parte de las personas que siempre lo acompañan a todos lados, ¿no?, entiendo, pues, la problemática de ser ciego en un país como el Perú, ¿no? Y diría que no solamente es necesaria la representación de las personas LGTB, también es necesarísima, ¿no?, la representación de toda población vulnerable. No, ¿no?, puede ser imposición. Porque no es una imposición. Estimada señora Gabriela, no es imposición, porque los principios de igualdad ante la ley son superiores a cualquier tema. Es como someter a votación, pues, que las mujeres tengan derecho a estudiar, ¿no? O sea, si la mayoría votara que las mujeres no tienen derecho al voto, usted perdería su derecho al voto. Estimada señora Gabriela, precisamente porque la mayoría no quiere que usted vote, ¿no? Imagínese qué tipo de distopía sería, ¿no?, si dejáramos todos los derechos a votación, ¿no? O sea, mañana el mundo se acaba, ¿no? Ahora, sobre el tema del matrimonio igualitario, no solamente nos basamos en el derecho constitucional, sino también en el derecho internacional. Dentro del sistema del derecho internacional, la figura del matrimonio igualitario ha sido aprobada en un montón de países, ¿no? Entonces, por tema de un principio, ¿no?, de trasladar los casos, ¿no?, y trasladar la jurisprudencia, ¿no?, podemos entender que en ningún momento afecta la igualdad del matrimonio igualitario al matrimonio ya existente en ningún país, ¿no? Todos los países donde existe el matrimonio igualitario no han dejado de ser países de primer mundo, por cierto, porque la mayoría de ellos son países de primer mundo, ¿no? Al contrario,
hay muchos mejores beneficios, ¿no? Sociales, políticos, económicos, incluso, ¿no? Pero pues aquí se habla de mantener una conceptualidad, ¿no? Como si fuera pues inviolable, como si estuviera escrito en piedra, ¿no? Y no es así. Yo escuché a la señora Gabriela referirse a que la unión matrimonial es entre un hombre y una mujer porque es natural. O sea, no es natural, es histórica, ¿no? O sea, la historia entiende el matrimonio como un hecho histórico, no como un hecho natural. Si fuera un hecho natural, no, entendiendo que la naturaleza es todo aquello que está fuera del alcance del hombre, pues un león y una leona tendrían que casarse, señora Gabriela, ¿no? Las gacelas tendrían matrimonio, los pingüinos tendrían matrimonio, las plantas tendrían matrimonio porque es algo que es natural. No necesita ni requiere intervención ni conceptualización del hombre para existir. Existe porque sí, porque es parte de la naturaleza. Sin embargo, el matrimonio no es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de la sociedad. Y las sociedades son construcciones humanas, sociales, que se restablecen, ¿no? Kant mismo lo sostiene en su teoría del conocimiento, ¿no? O sea, es el hombre, es el sujeto quien pone en el objeto la realidad, ¿no? Y en especial en la realidad social, ¿no? O sea, conceptualidades básicas, estimada señora Gabriela, ¿no? No sé si usted tiene algo que responder o pasamos a la siguiente pregunta, porque creo que nos hemos extendido bastante en este punto, ¿no? Muchas gracias. Óscar Ugarteche y Fidel Aroche se casaron en México en el año 2010, ¿no? Y aquí en Perú, el Tribunal Constitucional les denegó o no quiso reconocer su matrimonio. ¿Qué opinión tienen al respecto cada uno de ustedes? La señora Gaby, por favor. Me parece que hay una imprecisión ahí. Es el RENIEC el que no aceptó la inscripción del matrimonio. Me parece que es así. Y más bien, cuando ellos elevan al Tribunal Constitucional porque siente que está fallando contra uno de sus derechos, es que le dicen que no. ¿Ok? Entonces yo creo que esa es la figura jurídica. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando en otros países, México, Estados Unidos, no sé dónde, creo que México fue que se casaron? Porque existe esa forma jurídica. Al no existir acá, el RENIEC no puede avalar algo que no existe acá. Es como decir, no sé, hablan una, tienen una forma jurídica, tienen una estructura, tienen una aprobación, que si no se da acá, ellos no pueden avalar, no pueden homologar, mejor dicho, esa es la palabra, no se homologa. Si hubiera una figura acá, inmediatamente sería, como decir, doble nacionalidad, algo así, no me acuerdo exactamente la palabra que es, pero se homologaría esa ley. Al no estar aceptado, no pueden inscribir. Ellos insisten en que sí. Yo creo que tendría que esperar a que cambien las leyes para que el RENIEC pudiera aceptar esa inscripción. ¿Niván? Sí, precisamente es a lo que me refería, ¿no? O sea, el tema de la jurisprudencia es algo que se necesita, ¿no? O sea, no solamente nos basamos en el derecho interno, sino también en el derecho externo, ¿no? Que es ultra necesario, porque vivimos, al fin y al cabo, somos una nación que vive rodeada de otras naciones, ¿no? Y tenemos un derecho internacional vigente, ¿no? El principio de jurisprudencia tendría que ser aplicado en el Perú y tendrían pues estas personas que ser reconocidas por RENIEC, ¿no? Su matrimonio, porque hay un matrimonio en México que figura, ¿no? Y deberíamos pues reconocerlo. Es algo que debe existir porque está validado, ¿no? Por las leyes internacionales. Y según la propia Constitución Política del Perú, ¿no? Los tratados internacionales son de carácter constitucional, o sea, tienen el mismo rango que la Constitución. Tiene carácter de consulta, no es constitucional. No, tiene carácter de constitución. No necesariamente. Los acuerdos como el Pacto de San José son acuerdos a nivel constitucional. Hay acuerdos a nivel constitucional. A nivel de consultivos, sí es cierto, consultivos. Pero no, bueno, no podríamos aprobar la pena de muerte en el Perú. En el Perú no se puede
aplicar la pena de muerte porque tenemos un tratado internacional que protege a las personas contra esta penalidad, ¿no? Entonces, por más principio de soberanía, y que coincide, ¿no?, con el Pacto de San José es una cosa, pero no es porque el Pacto de San José nos está privando, mejor dicho, nosotros como Perú soberanos decimos no a la pena de muerte, ¿ok? Y coincidentemente en el Pacto de San José se protege. Ah, hay una coincidencia. En cambio, aunque el Pacto de San José diga que la pena de muerte está aceptada, si nosotros constitucionalmente no lo aceptamos, no puede darse. Al revés, bueno, igual lo mismo. Si en el Perú hubiera pena de muerte y el Pacto de San José dice no, es a nivel consultivo, no a nivel constitucional, porque no estaríamos muchas... nosotros haciendo el principio de soberanía. Muchos debates sobre el tema de la pena de muerte, hecho por constitucionalistas y abogados en el tema, sostienen precisamente que para aplicar la pena de muerte en el Perú, así sea a través de una reforma constitucional, tendría primero que pasar por la salida del tratado que nos obliga a ello. No, entonces, bueno, hay tratados que tendríamos que salir, ¿no? De todas maneras, el principio de jurisprudencia a través del derecho internacional protege esta unión, ¿no? Entonces, Reniet evidentemente tiene que aprobarla. Lamentablemente, no tenemos en el Perú ese principio pues de igualdad ante la ley, no tenemos el principio de jurisprudencia, no solamente en casos del matrimonio igualitario, está también el caso de Ricardo Morán, ¿no? Quien no puede figurar como padre de sus hijos, ¿no? Hijos que ni siquiera son adoptados, son hijos biológicos, ¿no? O sea, son hijos biológicos, no hay madre. No hay madre. Es que no hay madre. No se puede poner una madre que no existe, ¿no? O sea, evidentemente no puede. No, 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 no. No existe. No existe. No, 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 no. A ver. No existe, no existe porque la figura que usó el señor Ricardo Morán para tener a sus gemelos es a través de una inseminación artificial y un vientre de alquiler, que son dos formas. Ah, o sea, si no hubo vientre de alquiler, hubo madre. No, porque tendríamos que definir, estimada señora Gabriela. Por favor, uno a la vez, le agradecería. Estimada señora Gabriela, tendríamos que determinar quién es la madre, la que puso el útero o la que puso el óvulo, ¿no? Porque el óvulo es de una mujer y el útero es de otra persona. Entonces, pues, como usted sabe, no tendríamos que hacer pues una investigación de quién es la madre, o Renia tendría que entonces figurar a las dos, ¿no? A las dos mujeres como madres de ambos gemelos. O podría esa es la propuesta que usted está poniendo, ¿no? Porque pues sería básicamente anular muchas cosas. No sé, yo creo que es un tema. Pero una vez más repito, ¿no? Que el tema es que en Reniet no se aceptan estos casos, ¿no? Y no se aceptan no porque no se pueda aceptar, ¿no? No se acepta porque, evidentemente, como dice la señora Gabriela, y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No existen figuras legales, ¿no? Y no existen figuras legales no porque pues, sea imposible que estas figuras legales existan. Estas figuras legales pueden existir porque obviamente hay pues tendría que existir la votación y todo lo necesario en el Congreso, ¿no? Que yo creo que es posible y es necesario, ¿no? Y es casi una responsabilidad ética, ¿no? Sin embargo, no las hay porque pues vivimos en una sociedad muy conservadora, ¿no? Que cree pues que principios o que estos principios conservadores están escritos en piedra, ¿no? Y no están escritos en piedra, una vez más, ¿no? Una cosa es lo natural y otra cosa es lo social, ¿no? Y lo social, dentro de lo que se encuentra el derecho, ¿no? Es algo que, a excepción de los derechos humanos, ¿no? Que se vinculan directamente a la naturaleza humana, ¿no? Son parte de la sociedad. Y dentro de este campo entran los derechos civiles, y estos derechos civiles son evidentemente propiedad de la civilización, ¿no? Evidentemente primando el derecho a la igualdad ante la ley, que obviamente es un derecho humano y se liga, como he dicho ya antes, a el principio de naturaleza humana, que es inviolable, ¿no? Es a menos pues que se pretenda contradecir a la naturaleza humana, ¿no? Que yo creo que ya pues es
es algo que no se puede dar, ¿no? Ya que tocas el tema del vientre subrogado, Aníbal, esta no sería una forma de reproducción, digo yo, ¿no? Tenemos a Ricardo Morán, a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que esta figura debería reconocerse en el Perú? Es un tema bastante debatible, porque en realidad, pues hay grupos de las compañeras feministas que no están tan de acuerdo con esta figura, ¿no? Creo yo que tendría que ser un diálogo y un análisis, pues, dentro de la comunidad LGTB y las compañeras feministas, porque de todas maneras no se podría violar, o como dicen algunas feministas, mercantilizar el cuerpo de la mujer, ¿no? Sin embargo, ya si me pides una postura personal, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí es necesaria que se pueda aprobar esta forma, ¿no? Sin embargo, una vez más, es un tema mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Y tendría, pues, que ser este tema de un debate aparte, ¿no? Y un análisis mucho más profundo del que en este momento no puedo yo facilitar, ¿no? Señora Gaby. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Es algo muy complejo, que no se puede emitir una opinión así al azar. No se puede decir, no solamente hay que ver varios puntos, hay que ver el lado de la mujer, hay que ver el lado de las personas que lo requieren. Es algo que muy delicado, muy personal, que todavía hay que ir avanzando en el estudio, en la investigación, incluso en el debate mismo. Cuando se habla de matrimonio igualitario, también se habla mucho de la familia, ¿no? Que la familia es el fin supremo de la sociedad. ¿Qué es familia para ustedes? Señora Gaby, por favor. La familia es la institución básica de la sociedad en la cual se sustenta toda la sociedad y es la unión de hombre y una mujer y, bueno, los niños que pueden venir ya sea en forma natural o adopción. Aníbal. Concuerdo en el primer párrafo con la señora Gaby, ¿no? O sea, la familia evidentemente es el núcleo de toda sociedad. Sin embargo, encasillar al núcleo social como hombre y mujer y hijos, pues es intentar apelar, pues, a la figura de la familia Ingalls, ¿no? Que evidentemente en el Perú lo que menos existe son familias de ese prototipo. Es más, no solamente en el Perú, en el mundo no existen ya familias de ese prototipo, ¿no? Ni en la historia totalmente han existido familias de ese tipo, ¿no? Si uno revisa la historia y es objetivo con ella, ¿no? Entenderá, pues, que ese modelo de familia, igual que el modelo de matrimonio expuesto por la señora Gabriela, empiezan simplemente en el medioevo, ¿no? Con el auge de las costumbres católicas, pero antes no es real, no es tangible, menos en el Perú, donde tenemos una tasa de mujeres que son madres solteras inmensas, ¿no? Que tenemos familias que viven abuelos, primos, hermanos y todos en una sola casa, o que tenemos formaciones que podríamos considerar familia donde hay, pues, solamente vivencias de amigos, ¿no? De gente que se junta para vivir en un solo lugar y que se considera a sí misma familia, ¿no? Entonces, no, pues, una vez más, intentar hacer que los conceptos estén puestos en piedra es una sin razón, ¿no? Es negar, pues, la evolución sociológica, antropológica, ¿no? El lenguaje mismo, ¿no? Que es evidente en todas las sociedades. Todas las sociedades evolucionan, los conceptos evolucionan con ellas, las categorías evolucionan con ellas, ¿no? Y la familia es el núcleo básico de la sociedad, pero las familias son diversas, ¿no? Son diferenciadas y se conforman de múltiples maneras, hoy más que nunca. No solamente en el Perú, sino en el mundo. Lo que estás mencionando se llaman dinámicas. Por favor, déjelo terminar. Incluso los tíos educando, o los hermanos mayores educando a los hermanos menores, las abuelas, los abuelos que se encargan de los nietos, son dinámicas familiares. Todo es familia. Se habla de un núcleo familiar, papá, mamá, hijos, pero también la familia extensiva. Es más, en la sierra tenemos familias grandes
y en las cuales incluso son los abuelos, quizás sean las cabezas de familia, y están los tíos, a veces solteros, a veces casados, madres solteras, niños, y que todos obedecen a un vínculo familiar, porque hay un vínculo no solo de afecto, también hay también de consanguinidad, o solamente de afecto, porque incluso se puede aceptar a niños, amigos, a los amigos de los que se han quedado o que se quedan, los vecinitos. No, eso es lo que tú estás mencionando, se llama dinámicas familiares, con lo cual es totalmente comprensible. Una madre soltera o viuda o divorciada, o un padre soltero que educa a sus dos hijos, o las abuelas, o la abuela, abuelo que cuidan a sus nietos, claro que es familia, por supuesto que es familia. Precisamente, entonces concordamos que las familias homoparentales existen y son familias, ¿no? Porque igual precisamente sería una dinámica familiar, ¿no? Y por lo tanto merecen ser reconocidas como familias, con los mismos derechos de la familia, ¿no? Y con la misma dinámica de la familia, porque también son un núcleo familiar, ¿no? Así como hay familias mononucleares, ¿no? En el caso de las madres o padres solteros, podríamos decir que hay familias homonucleares, ¿no? Donde existen dos padres, dos madres, ¿no? Y pues no habría ningún problema, son partes de las dinámicas familiares, como usted misma la menciona, ¿no? Ante todo, quisiera hacer una indicación, por favor. Cuando uno de los debatientes está hablando, el otro, por favor, le agradecería bastante que lo deje terminar para que la idea se cierre, se redondee, ¿no? La pregunta que a continuación sigue es, ¿existe una familia ideal? Hay tipo de, claro, ya sabemos que hay tipo de familia, pero ¿existe una familia ideal, no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que no existe ninguna familia ideal. Cada familia responde a sus necesidades, cada familia, cada persona tiene sus virtudes, sus defectos en los cuales se va con la otra persona y tratan de hacer un proyecto de vida para mejora. Yo no creo que el ideal existe solamente en los prototipos, y lo que tenemos es una realidad. Y sí, tenemos muchas carencias afectivas, tenemos muchas carencias no solamente económicas, sino sobre todo afectivas, en las cuales uno trata de sobrellevar y salir adelante. No existen padres perfectos, no existen hijos perfectos, ni hijos ideales o padres ideales, familias ideales tampoco, definitivamente no creo. La sociedad vemos que es muy diversa, hay muchas situaciones, muchas distintas situaciones de cada uno, particularidades como personas hay. Entonces, hablar de algo ideal es algo muy ajeno a la verdad, muy ajeno a la realidad. Aníbal, ¿algo que decir? Completamente de acuerdo, ¿no? Yo solamente agregaría a lo expuesto por la señora Gabriela, ¿no? Que precisamente porque somos, las sociedades son diversas, porque existe todo lo que ella ha mencionado, bastante asertivamente, ¿no? Debe haber leyes que protejan a todas las familias que son parte de esa diversidad, porque evidentemente no podríamos legislar, ¿no? O basar nuestras leyes simplemente en un concepto ideal de familia, ¿no? Que pues en la realidad misma no existen, o existen de manera tan poca, ¿no? Tan pequeña, ¿no? Que pues no son reales, ¿no? La realidad es que hay una diversidad de familias y sobre la realidad se legisla, ¿no? Una vez más, se legisla sobre el acto y no sobre la potencialidad, ¿no? No a posteriori, a futuro, a la probabilidad, ¿no? Las probabilidades pues son infinitas, ¿no? Imagínense si tuviéramos que legislar sobre posibilidades infinitas, ¿no? No terminaríamos nunca. Vamos a tocar un tema que es bien sensible, que deriva del mismo matrimonio, que son el cuidado de menores, ¿no? Para ustedes, ¿quiénes pueden adoptar o quiénes deberían adoptar, ¿no? ¿Y por qué? Señora Gaby, por favor. Yo sí creo que los niños que están en adopción, que buscan familia, es porque la propia familia no lo puede tener. Es decir, carecen de un padre, carecen de una madre en el cual ellos necesitan, y ellos necesitan para crecer, necesitan para su entorno familiar. Para mí, debería, y sí me parece, estoy de acuerdo, en que tendría que ser adoptado por una pareja de hombre o mujer. Ni siquiera estoy de acuerdo con que sea soltera,
porque me parece que siempre carecería la otra parte. La otra parte, ya sea femenina o masculina, en el cual ellos tengan de referente para que puedan establecer sus relaciones, en qué mundo están, cómo se sitúan ante la sociedad, qué cosa es un femenino, qué cosa es un masculino. Es necesario. Sé también que hay casos en que una mujer ha decidido o un hombre decide, y claro, la figura femenina en este caso, si es un hombre que es padre soltero o adopta un niño o lo recoge por las circunstancias, muchas veces una hermana, o sea la tía, o una abuela hace la figura femenina, pero lo ideal es que en ese caso, mejor dicho, lo que se espera es para un niño que carece, que ha perdido la oportunidad de tener papá y mamá, llegue a un hogar en que se le dé papá y mamá. Sé que hay casos, sé que es diferente, sé que es, se da incluso a personas solteras la oportunidad de cuidar un niño, pero para mí me parecería lo más adecuado por el bien del niño, por el bien del niño, es que tenga una estructura familiar en la cual hay un padre y una madre. Aníbal. Bueno, debo manifestarme en desacuerdo, evidentemente, porque no es inherentemente necesario pues que exista un hombre y una mujer para criar a un hijo, ¿no? O sea, si bien es una vez más el ideal, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Por ejemplo, yo puedo citar un estudio de la Universidad del Sur de California que expone que las parejas homosexuales, ¿no? Que han criado niños, niñas, estos niños y niñas crecen igual o incluso mejor en nivel de autoestima, ¿no? Que un niño criado por familias heterosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría de personas LGTB crían a sus hijos entendiendo pues que ser diferente o ser como uno es siempre es motivo de orgullo, ¿no? Y no hay nada que avergonzarse, y sobre todo respetando las diferencias y las diversidades existentes en el mundo. Entonces es una de las cosas por las cuales este estudio concluye que muchos menores criados por parejas homoparentales tienen una mejor autoestima y afrontan mejor empáticamente al mundo, ¿no? Es algo que está ahí, hay un estudio, se ha visto, ¿no? Es una realidad en muchos países del mundo, ¿no? Y ninguna de estas sociedades ha desaparecido, ni todas se han vuelto homosexuales, ni pues les ha caído fuego del cielo, ni nada por el estilo, ¿no? Todas estas sociedades permanecen, existen, ¿no? Y incluso muchas siguen mejorando, siguen avanzando en su proceso histórico y social, ¿no? Entonces, no veo pues un problema. Creo yo que al fin y al cabo los niños lo que necesitan es afecto, es que una persona las críe, ¿no? Con un valor de afrontar éticamente la vida, de afrontar la sociedad con determinación, con orgullo, con fuerza, ¿no? Con autoestima sólida, ¿no? Y eso se lo pueden dar diferentes personas, no necesariamente un padre y una madre. Ya hemos visto también casos horrendos en familias mononucleares, nucleares, corrijo, donde ha habido casos realmente infames, ¿no? Teniendo un padre y una madre, niñas violadas, ¿no? Niños muertos, ¿no? Casos de abandono extremo, teniendo padres y madres, ¿no? O niños que crecen en familias tradicionales, por decirlo así, ¿no? Que tienen una pésima autoestima, un pésimo desarrollo social, ¿no? Que sufren de bullying o que cometen bullying, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se ve en el modelo tradicional de familia también. Entonces, idealizarlo, pensar que solamente es necesario tener un padre y una madre para ser pues una persona de bien o una persona que sepa afrontar la vida con autoestima y ética, pues es apelar a algo que la realidad no se ve, ¿no? Es pretender ver otra dimensión existencial que en realidad no pertenece a la realidad. Señora Gaby. Quisiera decirle, en Nueva York está la ONG, que es por Kathy Foss. Kathy Foss es una líder pro vida, pro familia, que fue criada por dos mujeres lesbianas.
Y ella cuenta su historia, lo pueden encontrar en YouTube, sé que no se los voy a contar cómo fue ni cómo descubrió que ella tenía que tener, haber tenido un papá y bueno, las circunstancias. Precisamente ella es muy feliz, ha acabado la carrera universitaria y todo, y agradece a las dos mamás que tuvo porque le dieron la educación, pero ella hace proselitismo para evitar que parejas homosexuales adopten niños. Es su, y lo tienen, y es más, mantienen, están cerca de, es una organización que abarca cerca de 30 alianzas, lo pueden buscar en YouTube, cerca de 30 alianzas, y se llama Them Before Us, es decir, los niños, ellos primero que nosotros, porque ella sostiene que el bien principal acá es la protección del menor, no las necesidades de los otros. También la Manif Partout, que es en Francia, también es una organización no gubernamental en la cual, a pesar que en Francia sí está aceptada la unión entre dos hombres o dos mujeres y que tienen leyes que los protegen y les dan la mayoría de, no sé si privilegios o facilidades, no sé cómo se puede decir la palabra, porque, bueno, derechos tenemos todos, les da todo, no acepta, y en Francia no se acepta, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La Manif Partout es una de las que sale, siempre hacen las, se puede decir, activismo, en el cual defienden a los niños de que tiene que tener siempre un padre y una madre. Bueno, me refiero a esas dos ahora en este momento, pero en general estamos hablando de que sí hay posturas en las cuales dicen que sí, me imagino que sí es muy cierto lo que dice él, no pongo en duda que haya organismos y que hayan hecho estudios y que dice que sí es favorable, pero también hay otros, como estos dos que te digo, y que es uno de los más grandes en Francia, el Manif Partout, y también la de Cathy Foss, que incluso tiene una, a nivel latinoamericano, se llama Tanavox, es decir, hace proselitismo en el cual ella no está de acuerdo con el tipo de adopción por parejas homosexuales. Bueno, hay acá en las preguntas, estoy leyendo, y dice que si prefiero que los niños queden en los orfanatos abandonados. Bueno, le soy sincera, los niños quedan en los orfanatos abandonados no es porque faltan padres que quieran adoptarlos, es porque el sistema se lo impide. El sistema tiene que, para que un niño sea adoptado, tiene que pasar mínimo un año de declaración en abandono. Es decir, en el momento que entra el niño al INAVIF, no está declarado en abandono, está por una situación crítica, pero hasta que sea declarado en abandono, tiene que decir que ni su padre ni su madre se pueden hacer cargo. Pero no solamente ellos, sino que ni una tía, ni una prima, ni la abuela, ni nadie de su entorno familiar, en segundo grado, pueda reclamar esa criatura, porque la prioridad la van a tener ellos. Entonces, este niño pasa institucionalizado por lo menos cerca de 2 años, hasta ser declarado en abandono total. Y luego la pareja que deciden adoptar, pasan por un proceso, unos trámites tan largos, engorrosos, entre ellos psicológicos, hay terapias grupales, hay no solamente un examen financiero, un examen psicológico, hay visitas y todo, demora mínimo un año, o sea, en los mejor de los casos, en lo que te puede decir, el momento ya preciso, ahorrándonos todos los tiempos, una persona, un matrimonio que quiere adoptar, por lo menos, mientras que desde el momento que firma, llena la solicitud para adoptar, son 2 años. Así de sencillo, conozco montones de parejas, muchas amigas, y que pasan todo esto. Y dicen, una vez que te aceptan los papeles y empiezas a ir, pasa un año. Por eso les digo, son 2 años. Ahora, que encuentren al niño en que está en declarado en abandono, significa que van a pasar años, sí, y está institucionalizado. ¿Quién es el que sufre? Los niños. Los niños están pasando, no tienen el cariño, no tienen el apoyo emocional, no tienen, no saben lo que es sentir afecto, que alguien los proteja, que alguien los cuide, que se les eduque. No es que en el NAVIF no le dé, pero una cosa, no solamente de pan vive el hombre, no solamente es comida, no solamente es colegio, no solamente es que le den ropa. Yo creo que hay algo más allá que necesitan estos niños. Entonces, no es que yo prefiero que decir acá, no, una parte leí, ah, usted prefiere que pasen hasta los 18 años. Yo no prefiero nada. Yo quisiera que los niños fueran adoptados inmediatamente, inmediatamente que un padre y una madre decide darlos, que se les dé.
esa posibilidad de ser, sentir cariño, de sentir qué cosa es familia y que están y crecer en una realidad en que se les va a apreciar. Eso es lo que yo quisiera, sinceramente. Uh-huh. Y efectivamente, como dijiste tú, estoy de acuerdo, hay muchos casos en que hay mucha violencia, pero no solo parejas heterosexuales, también homosexuales. Sabemos los asesinatos que ha habido. La violencia no tiene género. Entonces no podemos decir nada más de que entre la pareja, papá y mamá les pega. No, ¿saben qué? Acá es condición humana. Lamentablemente es de condición humana la violencia, la ira, los celos, la pobredumbre humana, el maltrato. Ese es algo que lamentablemente pasa. No quisiéramos que pase, pero pasa. Así que yo sí abogo y que el mejor, se puede decir, situación para un niño es que tenga un padre y una madre. Para mí sí. Como les digo, ¿hay estudios? Sí. ¿Hay estudios del otro lado? También. Pero vemos la experiencia personal de estos niños, que por eso les digo, Kathy Foss me parece que es la ideal. Porque ella ha crecido en un entorno en Estados Unidos en el cual se tiene una serie de aperturas, no tiene prejuicios, no sufre bullying ni nada. Y ella, por la, a partir de su experiencia y estudio, porque es psicóloga, se da cuenta cuál es. Ok. Bueno, pero sí, evidentemente hay casos como el que usted menciona. Sin embargo, se están... creo yo, basando en una opinión personal, porque a diferencia de lo que yo he citado, no, que es un estudio científico, no, lo otro es pues una percepción personal de la señora Kathy Foss. No, perdón. Y es una... permite que te corrija. La ONG, Them for Us, no es una experiencia personal. No, yo no he dicho... Señora Gaby, por favor, déjalo que acabe y va a poder... Señora Gaby, okay, por favor. Okay. Pero la organización está precedida por una persona, y esta persona, como usted misma ha sostenido, tiene un testimonio que está colgado, según sus propias palabras, en YouTube, ¿no? Que es básicamente uno de los argumentos utilizados para oponerse a la adopción homoparental. Bueno, eso es evidentemente un argumento personal, no es un argumento científico, ¿no? El estudio de la Universidad del Sur de California es un estudio científico que ha pasado por principios del método científico, por principios epistemológicos, ¿no? Por todo lo que se necesita pasar, por una prueba estricta de verificación de pares, ¿no? Entonces, todo esto, pues, eleva el estudio de la Universidad del Sur de California, que no es una universidad LGTB, ni tampoco es una universidad feminista, ni mucho menos es una organización precedida por un fin en específico, sino que es una universidad, y una universidad pues no tiene un fin específico más que generar pues profesionales y conocimiento, ¿no? Entonces, este estudio, que no tiene un sesgo ideológico, sino que se basa directamente en la actividad científica, podríamos decir por criterios epistemológicos que es superior a pues lo que sostenga, ¿no? Desde su categoría personal cualquier persona. Me gustaría contestar, veo que hay comentarios, tal vez preguntas de las personas, claro, que están viendo. Sin embargo, a mí se me hace un poquito complicado, yo tengo una medida bastante alta en los lentes, ¿no? Entonces, no llego a captar bien las preguntas. Si me las pudieras transmitir alguna de ellas, no, yo las contestaría. No es la visión, ¿no? Ustedes saben que tener alta miopía es bastante complicado, ¿no? Igual, yo encantado de responder algunas cosas del público. Ok. Quisiera mencionarle otros estudios. Yo te mencionaba esto porque es una ONG que tiene estudios y que tiene 30 alianzas con otros, pero ok, respeto si me dices que no crees que tiene rigor científico. La Universidad de La Sabana, a cargo de Christian Cohen, fue el que presentó más de un paper acerca de lo que no era conveniente, y estudios, tanto en Colombia, porque en Colombia sí se ha aceptado el matrimonio igualitario, el matrimonio entre dos, la unión entre un hombre y otro hombre, o la unión de dos mujeres, y que querían una adopción al estudio. También en la Universidad de Chile, padres objetores también me pasaron el paper, las investigaciones en las cuales se veía la inconveniencia de que parejas
del mismo sexo adopten niños. O sea, hay estudios, te digo, o sea, yo no pongo en duda nada, ni tampoco digo cuál estudio es superior al otro. Te estoy diciendo, sí hay estudios, pero me parecía, y lo mencionaba con énfasis, porque sí, la experiencia personal vale mucho. Yo creo que más que un estudio que tenga mucho rigor científico de pares y que además, tenga experiencias personales recogidas dentro de ese estudio, me parece más valedero. Y esta ONG tiene más de 30 alianzas, más de 30 con otras ONG que estudian estos casos y que tienen publicaciones y que tienen paper y que no solamente es un estudio. Estoy hablando hace más de 20 años que tiene esta, esa en el año 95, me parece que es la fundación. Igual que la Manif Pactú. Manif Pactú tiene más de 20 años. O sea, no es que lo estoy sacando de la manga. Le de la Universidad de La Sabana fue en el 2014, si es que mal lo recuerdo. Acerca, y fue presentado incluso en el Congreso, sirvió de documento para que en el Congreso se vea la posibilidad si era o no la conveniencia de que las parejas homosexuales adoptaran niños. Sí, por otro lado también tenemos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O tenemos estudios favorables de parte de la, del máximo ente de la psicología y la psiquiatría, como es la APA, ¿no? Que pues es la regente suprema, ¿no? A nivel académico y científico de los temas psicológicos y psiquiátricos. Y la APA determina, ¿no?, que no hay pues un riesgo en la psicología de los menores, ¿no?, por ser adoptados por parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco niego los estudios que hay en contra, evidentemente los hay, ¿no? Como hay estudios a favor, pero si queremos ya llegar a un nivel de rigor científico mucho más amplio, ¿no?, tendríamos que acotar o asumir la postura que tiene hoy la APA y la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que al fin y al cabo son los máximos regentes sobre estos temas, ¿no? No las universidades, no las ONGs, no los estudios y papers individuales, sino pues los estudios que tienen estas organizaciones ya de un nivel mucho más amplio, ¿no? La APA tiene el DSM-5, ¿no?, que es con lo que se diagnostica, ¿no?, a todos las personas y se da tratamiento a todas las personas, ¿no?, con algún mal, algún trastorno, alguna deficiencia psicológico-psiquiátrica a nivel mundial, ¿no? Entonces, pone las normas de tratamiento, las reglas de cómo debe actuar la comunidad psicológica y psiquiátrica, ¿no? Entonces, bajo ese punto, el último estudio que tiene la mayor relevancia y el mayor peso, ¿no?, epistemológico, científico, es evidentemente los presentados por la APA. ¿Algo que responder, señora Gaby? No. Acá estaba leyendo aquí varias cosas que dice que soy homofóbica, no sé, me pareció que decía eso, que reprimiendo, no sé, algo medieval, no sé, discúlpeme si es que en algún momento les he dado alguna falsa impresión de que tengo algo en contra de los homosexuales, sinceramente no, tengo sobrinos. Tengo parientes muy cercanos, ya les he contado de esta tía, muy cercana a mí, y no tengo por qué tener cólera, menos odio a nadie, sinceramente. Así que si se han llevado una falsa impresión, mil disculpas, porque no es mi intención ridiculizar a nadie, ni minimizar a nadie, ni discriminar a nadie. Si no, no hubiera aceptado estar con ustedes, ¿no? Si yo supiera que algo estaría en contra de mis principios o algo en contra de mi persona, no estaría acá sentada tranquilamente, le hubiera dicho no puedo, no tengo tiempo, y pasó. Desde el primer inicio, cuando me invitaron, dije sí, gracias, porque sí, me parece que se tiene que abrir, se tiene que discutir, se tiene que conversar, y por qué no, un diálogo alturado, yo puedo escuchar y conversar con él, y voy a decirle, sí, hay, ok, también hay otro, yo conozco otras cifras, y no significa que le tengo, no sé, algo en contra, ¿no? O sea, mil disculpas para los que están malentendiendo o tienen quizás una carga, me parece, por ahí, una carga emocional o tienen una carga ideológica que va en contra de mi persona, porque si yo reviso esta grabación, yo no creo que he dicho nada ofensivo, ¿no?
Eduardo Daniel Guamán Villavicencio pregunta, ¿y por qué no permitir que una persona no casada adopte? La ley sí, dice que sí. La ley no dice no permitir, la ley lo dice. Está aprobado en Perú, sí. Una mujer sola, un hombre solo puede adoptar, siempre y cuando financieramente, psicológicamente esté en condiciones, sí, sí se puede. ¿Qué riesgos o beneficios cree usted, ¿no? Y la pregunta va para los dos, encuentran en la adopción de familias homoparentales? Preferiría ver que han ido al converso. Siempre he pensado yo. Bueno, gracias, qué amable. Entre los beneficios, como había dicho, yo recalco los ya expresados, ¿no? En el estudio de la Universidad del Sur de California, ¿no? Que expresa directamente que los niños criados por parejas homoparentales suelen tener una mejor empatía y una mejor autoestima, ¿no? Con la sociedad y con ellos mismos, ¿no? Creo yo que es precisamente como había dicho, ¿no? Y eso ya es una creencia, es una hipótesis personal, ¿no? Que es precisamente porque la mayoría de parejas homosexuales, al haber crecido, ¿no? Individualmente con la discriminación y con el tema de la lucha constante por los derechos, ¿no? Y toda esta carga social, aprenden pues a enseñarle a sus hijos, ¿no? El valor de una de las cosas que nosotros siempre reivindicamos, ¿no? Que es el orgullo, que más allá de ser LGTB, es el orgullo de ser quienes somos, cómo nos expresamos, cómo nos sentimos, ¿no? Que creo yo, ¿no? No hay nada mejor pues que sentirse orgulloso de lo que uno es, ¿no? Y de cómo lo es, ¿no? Y tener empatía porque precisamente todos los golpes, ¿no? Todas las dificultades y las taras sociales, más en países tercermundistas como el Perú, ¿no? Y mucho más en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Las personas LGTB nos enseña pues a ser más empáticos, a entender otras formas de discriminación, otras formas de opresión, ¿no? Como es el caso de las personas ciegas, de las personas, de las mujeres, ¿no? De las personas afrodescendientes, ¿no? Que de todas maneras sufren discriminación en una sociedad que parametra, ¿no? Que determina según ciertos conceptos que parecen lamentablemente concebidos en piedra, ¿no? Ciertas conductas, ciertos comportamientos. Foucault lo explica muy bien en un texto que se llama Los Anormales, ¿no? Todos aquellos que salimos pues de la norma social somos al final, ¿no? Los despreciados por la sociedad. Felizmente en esta era, ¿no? A la que lamentablemente Foucault no llegó a ver, muchos países han comenzado a aceptar, ¿no? A las diversidades en todas sus formas, y nosotros vamos, creo yo, a retribuirle a la sociedad a través de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestro trabajo, aquello que se nos negó, que es la empatía y el autoestima para ser y reconocerse como uno es. Señora Gaby. ¿Qué tal? Acá dice, ¿por qué se considera correcto? O sea, por si acaso insisto, yo no soy la Reynier, no tampoco he firmado la Constitución, ya quisiera haber puesto un granito de arena para la Constitución peruana, pero no es que yo considero, estoy diciendo, cuando doy una mención, es porque es la ley considera que si una persona soltera puede adoptar, o sea, no es que yo considero, no, es más, a mí no me parecería tan, no sé, de repente quizás hubiera, no es el escenario ideal, el escenario que me gustaría, pero bueno, si la ley considera y que habrá estudiado de que una persona soltera se puede hacer cargo de un niño, enhorabuena, ¿no? Es mejor por ese niño si se puede, porque acá lo que se está buscando es el bien superior del niño, no es cómo uno se sienta, cómo uno quiere, las ambiciones, los ideales que uno puede sentirse más realizado o más completo, o porque la felicidad es mejor. No. Yo creo que acá lo principal son los niños. Tenemos que preocuparnos por darle un escenario en el cual puedan desarrollarse. No sé si, como él dice, que es más empático, no sé, no estoy segura que fuera el caso, porque todavía acá en Perú no he visto tanto
esta circunstancia como para poder comprobar la empatía, si se puede graduar, si se puede valorar de esa manera. Pero sí, lo que es cierto es que un niño que está en adopción es porque se le privó por accidente, por unas circunstancias en la vida de un padre y una madre. Y lo que correspondería al Estado como Estado por dar protección a ese menor es devolverle esa misma situación. No sabemos si es que le van a dar, no sabemos si le van a dar ese mismo cariño, no sabemos si va a ser la oportunidad que tiene. Me imagino yo que una madre, un padre, quizás sí, efectivamente, pueda educar un niño, sí, si está dedicado, le da el tiempo necesario y puede. No puedo graduar y decir cuánto más que otro, no lo sé. Como les digo, todos son diferentes, cada circunstancia es diferente. Es más, entre los propios hermanos que tienen hijos, cada primo es diferente al otro, porque es propio de la naturaleza humana desarrollarse y ser libre. Pero hay que ayudar a estos niños, sobre todo me parece mejor guiarlo por el lado de los trámites, que sea menos engorroso, que sea menos dificultoso todo este grado y de declararlo en abandono y facilitar realmente, si hubiera una ficha en la cual la madre y el padre entregan y firman y dicen que por favor desean que sea adoptado, entonces no debería buscarse a la abuela, a la prima, a la tía y a toda una serie de personajes familiares, poner en el peruano durante un tiempo, poner a que diga el notario, que diga la corte, el menor, que, o sea, ¿me entienden? Es demasiado engorroso, que a la larga no está en beneficio de este niño. Debería acelerarse, sí. Debería ayudar incluso a las parejas a que buscan niños que se les facilite los niños. Cuando ya ellos logran poder acceder a estos niños, la mayoría de las veces estos niños tienen 5, 7 años, 8 años, los cuales los principales años de su vida lo han pasado solos. Entonces, igual, hay situaciones, incluso hay circunstancias que se llaman las adopciones de casos especiales. No solamente porque son hermanitos, porque no se va a separar los hermanitos. Y muchas personas a veces no pueden adoptar uno. Porque más que uno, nada más digo, solamente adoptan uno. Pocas son, poquísimas los matrimonios que deciden adoptar a los hermanitos, que son dos o son tres, porque bueno, económicamente es más fuerte, psicológicamente es más fuerte, viene todo de carga, no es que va viniendo de a poco, sino todo es, la adaptación cuesta mucho más que si fuera un niño por un niño. Pero también hay parejas de extranjeros que vienen a querer adoptar a esos niños especiales, a los niños que tienen dificultades, a los niños con discapacidades. Conozco casos de italianos que vinieron y adoptaron a una niña que había sufrido quemaduras de tercer grado en la mitad del cuerpo, que realmente sobrevivió casi de milagro una niña, y se la llevaron porque nadie acá en Perú se quería hacer de una niña especial. Pero no saben todo lo que tuvieron que hacer estos italianos. Realmente fue muy difícil y muy laborioso hacer ese proceso de adopción. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, simplificar. Si alguien está escuchando que está de esas, por favor, simplifiquen. Si realmente quieren a los niños, debería hacer un estudio sincero de estas personas que están adoptando a los niños, más que a los niños. ¿Por qué? Porque efectivamente hay casos de explotación. No quiero pensar que también hay casos de pornografía infantil, no quiero pensar que hay otros casos más graves de prostituciones infantiles, pero sí que haya más bien un seguimiento de estas personas que adoptan a los niños. Debería haber un seguimiento, un compromiso en el cual haya una responsabilidad y no solamente una promesa. No solamente que haya una promesa de que yo voy a hacer lo mejor, ¿no? Yo voy a hacer lo que está de mi parte. No, sino ayudar. Igual a las familias vulnerables, las familias que tienen, que están fracturadas, que tienen violencia interna, que tienen violencia familiar, ya sea el padre, la madre, del conviviente o del tío, también hay que darle protección. Yo creo que por aquí deberíamos empezar a hacer el debate. Protección a esas familias vulnerables, protección a esos niños, porque muchas veces esos niños se quedan y son maltratados por la misma persona. Y son violentados por la misma persona reiteradas veces. Entonces, ¿cuál es la labor del Estado? ¿Qué protección está dando a estos niños? ¿Los está realmente dándole nuevamente al mismo violador o al mismo maltratador?
o estamos rescatando y le estamos deseándole lo mejor. Claro. Señora Gaby, la pregunta en sí es, ¿qué riesgos, beneficios encuentra usted en la adopción de familias homoparentales? ¿No? Es la pregunta que le hice a Aníbal y quisiera que usted también la responda, por favor. Riesgos no sabría decir, sería aventurado de mi parte decir riesgos, yo creo que los riesgos son iguales en todas partes. El beneficio sí, para mí sería siempre dar un hogar donde hay un padre y una madre, definitivamente sí, yo me inclino más por eso. Riesgos, no, la pregunta no fue, ¿qué riesgo en familias homoparentales? Por eso le digo, riesgo no podría decirle. Sería atrevida de mi parte y hasta ofensiva de decir que habría un riesgo. Creo que hay riesgo, hay por todas partes. En todas partes hay, somos condición humana, todos tenemos defectos, tenemos debilidades y no se podría decir que alguien por, no sé, porque no sé, que tendría que tener algo mal, no. Pero para mí el beneficio, yo creo que si me dice entre una pareja de gays, una pareja de lesbianas, independientemente del dinero que puedan tener, la parte financiera, con una pareja de heterosexuales, yo sí me inclino por la pareja de heterosexuales. Yo sí abogo y apuesto por ellos. Es algo muy personal, insisto. Ah, ya. ¿Algo que añadir, Aníbal, para finalizar? Nada. Finalizar el debate. Ah, sí, ok. Sí. Nada, simplemente decir que ha sido muy interesante el debate, ¿no? Creo yo que igual habría otras cosas más que debatir que no se han logrado tocar, ¿no? Hay un tema mucho más profundo en el tema de los derechos, porque si bien hemos circulado, ¿no?, en matrimonio igualitario, adopción homoparental, ¿no? Hay mucho más dentro de el tema de la comunidad LGTB, ¿no? Los derechos de la comunidad LGTB no se reducen simplemente al matrimonio igualitario o pues a la adopción homoparental, sino que, por ejemplo, está la ley contra los crímenes de odio, ¿no?, que de hecho fue derogada, si no me equivoco, el decreto legislativo 1323, ¿no? La ley de identidad trans, en el caso de la comunidad trans, ¿no? Una educación con enfoque de género, ¿no? Todas estas cosas que son necesarias, ¿no? Y agrego, no solamente una educación con enfoque de género, sino una perspectiva de enfoque de género en todas las instituciones, ¿no? Para asegurar, pues, el principio de derecho, ¿no? Que mencionaba al inicio de este debate, ¿no? Que es necesario, importante que tengamos todas y todos, ¿no? O sea, tanto las personas que están en contra como las personas que estamos a favor, todas somos iguales ante la ley, ¿no? Si es creyente y si nos basamos en, por ejemplo, el principio ius naturalista, tendríamos que decir que somos iguales ante la ley porque Dios así lo determina, y para los ateos como yo, somos iguales ante la ley porque la naturaleza humana así lo determina, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos posturas, por muy extremas que parezcan y por muy contrarias que parezcan, somos iguales ante la ley, eso se concluye, ¿no? Y ese principio es inviolable, ¿no? Inviolable y tiene que ser respetado. Y para eso tendríamos que tener, pues, todo un enfoque de género dentro de las instituciones, una representatividad, ¿no? Y eso creo que es un tema que quedaría pendiente, tal vez, para otro debate, si la producción lo determina, no sé si con la señora Gabriela, ¿no? O con otra persona, no sé, depende de ella y de la producción también, ¿no? Por mi parte, yo estoy totalmente dispuesto a ahondar más profundamente en estos temas que son, creo yo, importantes para que una sociedad comience a desarrollarse y a evolucionar sanamente, ¿no? Porque, como diría, pues, la filosofía del lenguaje, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y si lo que no se nombra no existe, pues es necesario comenzar a nombrar estos temas para que existan dentro de las figuras legales, políticas, sociales, etcétera. Nada, eso creo que ha sido todo. Muchísimas gracias a la producción de Paranormales, muchísimas gracias al público, muchísimas gracias también a usted, señora Gabriela. Ha sido un debate bastante interesante y me permito decirle que de las personas con las que me ha tocado debatir sobre estos temas, incluso diría que es mejor que el señor Cristian Rosas, con el que hace mucho tiempo debatí, ¿no? Me parece que
se puede mantener un mejor debate con usted. Nada, muchísimas gracias a todos. Quisiera así acotar algo y me parece... Un rapidito, por favor. No se debería imponer el enfoque de género. Yo creo que eso sería libertad de los padres escoger en qué colegio poner a los niños y cada uno libremente, porque sería un estatismo, un totalitarismo, es decir, todos se educan en... Es por eso que hay colegios, por ejemplo, de que dan énfasis en cómputo, otros énfasis en matemática, incluso en ajedrez, y otros en inglés, y bueno, hay diversidad, y uno escoge libremente a qué colegios, incluso entre los propios nacionales, uno sabe cuál va a estar, porque por la experiencia que tengo, converso con gente de distintos sectores, y me dicen, no, mi hija está en tal colegio porque ahí la preparan para la universidad, ahí tiene mucho deporte, yo quiero que mi hija haga deporte. Entonces, naturalmente, el padre de familia es el que elige la educación que quiere para sus hijos, y una de las cosas que me dice, y que creo que es tu preocupación, entiendo lo que puede haber pasado, entiendo de que hay maltratos, entiendo, pero no es necesario un enfoque de género para enseñar educación, para enseñar formación, el respeto, la discriminación a nadie, no por el género, insisto, no porque hay un género distinto y que todos somos distintos y que hay perspectivas distintas, no, es porque a nadie merece ser maltratado por ningún tipo, por ni el color de la piel, ni porque la orientación sexual, ni por el tamaño de los ojos, o porque el tamaño de la persona, el color, el origen, si eres de Oriente, si eres de Occidente, si eres de la zona central de la selva, o si eres un oriundo de una zona del altiplano. No, porque ese es respeto a la persona, y eso es hogar, y esos son valores. Llámalos como quieras tú, esa empatía que tú necesitas y que tú reclamas en todo momento, que hay una empatía, hay una comprensión, que hay un respeto y que haya sobre todo solidaridad. Yo estuve en un curso en el colegio cuando estaba enseñando de un especialista de Harvard que vino y explicaba, y eso es lo que me quedó claramente en los casos de bullying, ¿a quién tenían que tratar? No es al que ha sido abusado. No solamente requería eso, tampoco el énfasis en el abusador, en tratar de corregirlo, hacerle que entienda, que reflexione. No, no solamente era eso, esos dos temas, no. ¿Saben quién era el más importante de la gente? Eran los espectadores. Era decir, que si tú eres mi amigo, ¿por qué no te defiendo? ¿Me entiendes? ¿Por qué dejo, permito que a mi amigo o a mi amiga la maltraten? Entonces, ese es crear conciencia, y eso me pareció que debería ser el enfoque de la no discriminación es un enfoque de respeto, pero sobre todo solidaridad. Yo no permito que a mi amigo lo maltrate, yo no permito que a una persona sufra, así como no me gusta, y así como yo no permito que a alguien en la calle lo insulten, no tienen por qué insultar, no tienen por qué faltarte respeto, no tienen por qué hacerte sentir mal, o sea, nadie tiene ese derecho. Nadie le ha dado el derecho a nadie a tratarte mal, menos en el colegio. Entonces, por lo pronto, yo sí estaría de acuerdo, más que un enfoque transversal de género, yo quisiera que se tratara un enfoque transversal de valores, y de acuerdo a cada uno, y los colegios tampoco fuera una imposición, tampoco, porque de repente tú no te sientes cómodo con ese enfoque transversal de valores, para ti no es suficiente. Entonces, es necesario que haya colegios en el cual hubiera tres o cuatro tipo de enfoque, y cada población, cada sector de la sociedad escoge a dónde poner a sus hijos. Por respecto, muchas gracias la oportunidad, gracias. Sí. Me alegro por todas las personas que han participado. Bueno, me parece importante siempre escuchar todas las voces, porque nadie tiene la razón, nadie es dueño de la razón, y más bien creo que conversando podemos aprender todos, de todos. Se puede uno aprender, no solamente mente abierta para escuchar, sino también para comprender y ver otra realidad que no es la nuestra. Claro, el enfoque de género es un tema muy importante y, claro, será tema de otro debate a cual, bueno, podemos comprometerle desde ya. Muchas gracias, señora Gaby. Muchas gracias, Aníbal Estacio. Ahora sí lo dije bien. Muchas gracias a ambos por este enriquecedor debate. Bueno, espero que el público haya disfrutado de este debate y, bueno, cada uno sacará sus conclusiones de acuerdo a los argumentos presentados por nuestros debatientes. Bueno, muchas gracias ante todo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, este fue el debate entre las posturas a favor y en contra de
matrimonio igualitario. Y volvemos los paranormales, ¿no? Estamos todos de nuevo acá. Está bien, Miguel, muchas gracias por la moderación. Yo sé que a veces los debates son complicados, no es tan fácil estar en la moderación porque por momentos se te van las se te van los panelistas porque cada uno quiere dejar sentado su posición, su postura. A mí me gustaría escuchar a Kio y a mi Adrián. Ya muy apasionados eran. Que van a poner el tono más sereno en esta, después de ver este debate sobre. Yo, ahorita cuando escuchaba el debate y sacaban los papers, así, los papers, como dice Kio, me acordé de este libro, de Sam Harris. La moral. Hay una parte donde él saca un dato que dice que en Estados Unidos, este libro es del 2010, ¿eh? Dice que el 57% de los norteamericanos creen que es un imperativo moral oponerse al matrimonio igualitario, ¿eh? O sea, creen que lo correcto es estar en oposición al matrimonio igualitario. Uh-huh. Y entonces lo que él dice, ¿qué pasaría si nosotros basamos nuestra moral o nuestras decisiones morales en datos científicos, ¿no? O sea, no es que vas a deducir directamente tus deberes morales de datos científicos, sino que vas a informarte. Primero vas a tener información científica para poder tener alguna opinión moral, ¿no? Uh-huh. Y diría simplemente, quizás toda esta gente que se opone al matrimonio igualitario quedaría como que en realidad no está haciendo lo correcto, ¿no? Y a mí me parece que es bastante claro, o sea que sí hay gente que se le está negando o se le está dejando un segundo lugar en los derechos humanos, ¿no? O sea, muchos, yo por ejemplo, yo estoy casado y no tengo ningún problema, yo soy ateo, por ejemplo, uh-huh. Y para mí el matrimonio es un matrimonio civil, o sea, claro. Y cualquier persona que se quiere casar también tiene el mismo derecho que yo poder de poder tener una pareja y casarse por lo civil. Sin necesidad de recurrir a un matrimonio religioso, ¿no? Así es. Es más, mi esposa quería casarse por la iglesia, porque ella tenía tradiciones más católicas. Claro. Y lo logré, lo hicimos, un matrimonio mixto, o sea, ateo con católica, porque el matrimonio, la iglesia católica permite matrimonio entre católico y un no católico. Y si es así, ¿por qué no permite matrimonio entre un católico heterosexual y un de repente católico o no católico, claro, homosexual como sea, o bisexual? Claro. O sea, si ya permiten cosas mixtas, ya que se... Lo importante es que permitan el mixto, lo importante es que permitan. Adrián, te estás pidiendo que muestres el libro de Sam Harris para que la gente vea el título del libro, que están interesados varios. No me acuerdo cómo le pusieron, que se llama el paisaje moral, ¿no? Claro. Sí. Esta fue la traducción al español, ¿no? Ahí está. Cuando la señora dijo que el 95%, ¿no?, tenía derecho, digamos, normal al matrimonio, era porque vivimos en democracia, ¿no? Y el otro 5%, pues, se tenía que atener a eso, ¿no? Yo tenía que aguantarme a tomar aire. Yo sé. El primer debate también varias veces tenía que... Claro. Pero vamos a escuchar a Kiomi ahorita. Kiomi... Ahí está diciendo Tom Cruise de San Juan Lurigancho con lentes negros. A ti. Tom Cruise. Será, pero vale. Tom Cruise. Sí, Cruise. Kiomi, adelante, Kiomi, por favor, para tus fans. Mira, yo lo que creo que primero hay que modificar muchas cosas, ¿no?, en la educación. Porque para que la gente tenga claro, como había mencionado el invitado, el saber sus derechos, bien definidas lo que son sus derechos, sus obligaciones como ciudadanos. Entonces, para tener todo esto claro, hace falta mucha educación. Y para no caer también en estos mitos de que es mejor una familia, que una familia heterosexual críe un niño en vez de un homosexual, porque puede tener diferentes fallas en diferentes puntos. Para eso también es necesaria información adecuada y actualizarse. Porque antes sí se creía mucho esto, ¿no? Pero ahora esto ya está totalmente desmentido, no sucede así, pero seguimos repitiendo cosas del pasado. Entonces el ideal es cambiar la educación, enseñarles bien en los colegios
Y con este tema de no obligarlos a llevar de repente algunos cursos de religión, y escoger colegios y todo eso, lo más democrático sería que no se enseñe ningún curso de religión o que sea totalmente opcional y libre dentro de los colegios, ¿no? Que es lo que busca al final varias asociaciones. Porque claro, sí dicen que puedes abandonar el curso, pero de por sí ya viene el curso incluido. Lo puedes hacer, pero después tienes que hacer un trámite. Y eso no es igual para todas las religiones, sino solamente para la católica. Entonces no estamos hablando de que es algo general para todas las religiones. Entonces claro, ahí también hay varios puntos por discutir y sí creo que daría para otro debate. Sí. No, 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 obviamente, obviamente. Mira, Andy, disculpa que te va a caer el corte. Mira, en esta parte yo creo que cualquier persona que se le pegue la regalada gana de casarse debería hacerlo. O sea, no porque es heterosexual o homosexual, debería haber ciertas restricciones o debería negárselo, ¿no? Porque eso de la, también me sacó de cuadro cuando el señor dijo, había unión de hecho, pero perdón, unión de hecho acá en el Perú, solamente hay entre hombre y mujer. Y cuando hay unión de hecho, cuando uno de los parientes, uno de los dos fallece, es todo un trámite de miércoles para que reconozca el patrimonio del otro, ¿no? Claro, Y todas las familias, y toda la familia se mete ahí a querer agarrar, sacar, a repartirse de la torta como sea, mientras que el proceso dura y es bien fregado. Ahora, si eso se da en parejas heterosexuales, imagínense en parejas homosexuales. Por eso que ellos quieren casarse, ¿para qué? Para asegurar su patrimonio y que digamos, viven 40 años juntos y que uno de los dos se muere y venga un hijo de vecino y de frente y le quiten la casa, claro, le quiten el carro, le quiten todo. No, pues es injusto. Es injusto, no hay protección, pues, ¿no? Y es lo que busca cualquier persona. Todos deberían tener los mismos derechos. Pero así es, ese es el fondo. Dross de Cerro Camote, ahí está, bendiciones, ahí está, invitaron a Carlos Cacho, dice. Barlini. Espera, se me han quedado varios momentos del debate, ¿no? Primero, bueno, lo de las mayorías, ¿no? O sea, creo que la democracia no es, o sea, hay que sacarnos esa definición de primaria de la cabeza, ¿no? La democracia es lo que determina las mayorías. No se mide si una democracia. Una democracia se mide más bien por la calidad y el respeto hacia las minorías, porque está en una condición, ¿no? Obvio, con esa lógica nunca podría cambiar nada, pues, porque la mayoría decide algo en materia de derechos civiles, entonces nunca cambiaría nada, ¿no? Entonces, ese es para empezar, ¿no? Entonces, ese concepto que por ahí decía, no, que hay que pensar en las minorías más bien, ¿no? Hay que protegerla de alguna manera. Ese es uno. Y lo otro tiene que ver, bueno, yo no soy parcial, yo parto de ahí, yo no soy parcial, yo estoy a favor completamente del matrimonio igualitario. El que quiera casarse, que se case y que se jodan, pues, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a joderse democráticamente. Esa es la verdad. No, entonces yo estoy completamente de acuerdo a que todo el mundo se joda democráticamente, ¿sabes? Porque solamente nosotros tenemos esa posibilidad. No, todo el mundo tiene derecho a cagarse la vida, así que está bien. Eso para mí es fundamental. Todo el mundo, señor Adrián. Claro, exactamente, ¿no? Es más, y que se case, que se prohíbe el divorcio, para que se jodan, para que ya está listo. Entonces, ese es uno. O sea, y nuevamente, no todos se quieren casar, obviamente, no todas las parejas homosexuales, claro, se quieren casar, pero los que quieren casar, si quieren proteger su patrimonio, deben tener todo el derecho a hacerlo, a ejercerlo. Entonces, por eso es que finalmente tienen ese derecho. Entonces, el tema de adopción. Mira, yo hago eventos sociales hace muchos años, sobre todo en Navidad, Año Nuevo también, siempre, no podía hacerlo por la pandemia, y he tenido la oportunidad de visitar orfanatos. O sea, he tenido la oportunidad de visitar niños que no tienen, que están años de años de años. Una cosa es que lo leas, ahí está, pues, los papers que menciona Kiyomi, pero otra cosa es ir a ver a los niños que tienen muchísimos años esperando que alguien sea, ¿no?, tenga la amabilidad de adoptarnos, con lo burocrático que es, con lo burocrático que es el ¿no?, ese trámite de adopción. Y sí, pues tú ves, tú te das cuenta, no es igual, pues un niño que tiene que levantarse como un colegio, todo, o sea, su vida es un colegio, ¿no? O sea, los tratan bien y todo, pero no es igual, pues, que tener una familia que los cobije y que pueda desarrollarse individualmente, ¿no? Todo es colectivo, ¿no? Entonces, te das cuenta de la diferencia incluso hasta en las miradas de los chicos, de los niños, ¿no? No es igual, sí, se siente que hay una,
una pena, porque obviamente está viviendo en comunidad, obviamente, pero no es igual a tener, ¿no?, una familia que te proteja de esa manera individual que todos tenemos derecho a tenerla. Entonces, a mí me parece una, ¿no?, un despropósito, sobre todo algo que dijo, que preguntaron por ahí, que es verdad. Yo recuerdo que en uno de los debates sobre, precisamente sobre Unión Civil, que se hizo en el Congreso, y le escuché a Mulder, ¿eh? Lo escuché a Mulder, que fue el que estuvo a favor de esta postura de, no sea prista ni nada, ¿ya? Pero defendía la Unión Civil y decía que es un contrasentido. Si en el Perú una persona puede adoptar, siendo soltero, puede adoptar un niño. Entonces, cuando tú, no tiene ningún sentido decir, o sea, una persona que es homosexual puede ir y hacer su trámite y gestionar, adoptar a un niño. Entonces, ¿cuál es el sentido de ¿no? O sea, de, claro. Y es verdad, o sea, una lesbiana, una cualquiera de la comunidad LGTB puede ir y adoptar a un niño si cumple el procedimiento, obviamente, que te exige la ley. Entonces ¿no?, entendiendo esa lógica, por eso que un poco se entró en contradicción la invitada cuando plantea eso, ¿no? O sea, te permite la ley que tú solito vayas y adoptes, pero sin embargo dos personas homosexuales no pueden adoptarlo. Entonces, ahí hay un contrasentido ahí, ¿no? Entonces, como dice Caiván Antesana, dice, los homosexuales merecen el matrimonio, no es justo que solo los heteros nos reventemos la vida con eso. Exactamente. Entonces, sí, pues, tienen todo el derecho de ejercer su libertad, ¿no?, proteger su patrimonio, que no pase lo que, no es irreal, ¿no? Todo el mundo conoce esos casos donde la familia llegan, ¿no? Fallece una de las dos, claro. ¿No? Fallece la pareja y viene la familia que nunca ha tenido vela en el entierro y se carga con todas las propiedades y todo lo que ha tenido en vida, y ni siquiera pueden ir al hospital a visitar a su pariente porque no tienen ningún derecho para ir a acompañar a su pareja, ¿no? Porque no es considerado familia en este caso. Parentesco de primer grado, dicen. Así es, exacto. Entonces ahí hay un problema. Y así como eso, varias cosas más que en realidad, como decían ahí, no deberíamos estar discutiendo esto, pero lo hemos puesto, ¿por qué? Porque estamos en elecciones, y la verdad yo no he escuchado, corríjame si me equivoco, no he escuchado que lo hayan puesto como tema de debate, al menos la Unión Civil, ya no el matrimonio igualitario, ¿no? La Unión Civil, por lo menos, ¿no?, que proteja por lo menos a la pareja, ¿no?, que reconozca las uniones en otros países, ¿no?, para que no pongan tanta traba burocrática acá para una jodedera, en realidad. Si aceptar el matrimonio igualitario, listo, se acabó, ¿no? Claro. Pero bueno, lamentablemente sacan siempre el tema de los niños, pobrecitos los niños, que, ¿no?, pobrecitos que se van a... A ver, dos cosas, ¿no? Y ese lo escuchaba, siempre escuchaba esto a Gio Infante, que lo escuché muchas veces, lo conocí personalmente también, defensor de derechos de la comunidad LGTBI. Decía, ¿cuál es el temor? Siempre son dos cosas, ¿no? Siempre es el cuco, son los niños, ¿no? Los niños, con mis hijos no te metas, ¿no? Ese es siempre el cuco. El cuco es, uno, no, dos personas homosexuales no pueden adoptar un niño porque ese niño se va a volver maricón. Así es, ese, claro, es el argumento. Sí. Ese es el argumento que está detrás de la oposición a que dos personas adopten, ¿no? No lo dicen, pero eso es. Entonces, y además no hay evidencia de que eso pase, de que eso ocurra. No hay ninguna evidencia de que una familia homoparental críe, porque lo contrario, la lógica inversa, ¿no? O sea, los homosexuales salen normalmente, no hay matrimonio igualitario en el Perú, salen de parejas heterosexuales, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa lógica, no deberían aparecer, pues, no deberían existir homosexuales porque todas las parejas son heterosexuales, ¿no? Entonces, ese es uno. No hay evidencia de que los niños vayan vamos a usar ese término, ¿eh?, no se van a convertir en gays porque sus papás son gays. O sea, uh-huh. No hay ninguna evidencia de eso. Pero en el caso de que fuera, ¿cuál es el jodido problema de que eso pase? O sea, a mí me preocuparía más que no sea delincuente, que no robe, que no extorsione, que no atormente, no mate, no golpee animales, qué sé yo, o sea, todos los vicios del mundo. O sea, me preocuparía más la orientación sexual, no de menos. Es lo más irrelevante que hay. O sea, dejemos ese, ¿no? Y que cuando saquen esa carta, más bien hay que ponernos a reflexionar, ¿no?
¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que mañana un niño tenga una orientación sexual diferente a la mayoría, ¿no? Entonces, exactamente, como dice acá Daniel, dice, si la escuela no lo dice inteligente, mucho menos el hará homosexual. Un fracaso. Claro, claro. Entonces estamos partiendo mal, de un debate mal, ¿no? O sea, del hecho de que ya, igual con el tema del enfoque género en los colegios, ¿no? No le hablen de eso porque, ¿no? Si le hablan de homosexuales a nuestros hijos, se van a volver maricones también, ¿no? Entonces, sí. Como escuchaba un locutor de radio también, ¿no? Que hablaba algo de eso, no sé si vieron ese video horrible que un locutor de radio que empezaba a dar comentarios homofóbicos, ¿no? Entonces... y terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible que se suelte esos discursos de odio que existen en pleno 2021, existen, ¿no? Claro. No ha desaparecido, ¿no? Ahora, cuando conversábamos en la tarde, ¿no? Decían, ¿dónde está la persecución a los no creyentes, ¿no? O sea, todavía están en países del Medio Oriente, en países del África, ¿no? Claro. Pero ¿qué nos garantiza que mañana más tarde en el Perú no caiga un presidente, un gobernante autoritario que crea que Dios le habla al oído, ¿no? Y que cree simpatías en la gente, ¿no? Y que tenga una bancada mayoritaria y poco a poco nos vayamos convirtiendo en un Estado teocrático. ¿Qué nos garantiza que eso de acá a 5 o 10 años en las próximas elecciones pase? Uh-huh. ¿Estamos libres realmente de no convertirnos en lo que ocurre en un país, ¿no? Esto que vemos lejano, ¿no? El caso de Mubarak Wala lo vemos lejano, ¿no? Eso nunca va a pasar acá, ¿no? Jamás te van a meter preso por decir algo por internet, por Facebook o por o acá, ¿no? Marginales TV, ¿no? Nunca no, va a pasar eso, jamás no, va a pasar, ¿no? ¿Quién te persigue? No, acá ningún candidato se busca alianzas con reservistas para tener una milicia, ¿no? Y ese tipo. Exacto. De cosas. No, nada. No, pues. Mira, y yo recuerdo un artículo de Bailey decía, la diferencia de los países con las personas es que los países nunca se mueren, ¿no? En el tiempo, ¿no? Decía, por lo menos los dictadores se mueren, ¿no? O sea, ya un año, ya un tiempo de edad y se van a morir, ¿no? Y debilitan el poder. Obviamente puede haber herencias, ¿no? Como los Castro, ¿no? Seguramente. Pero mueren y tienes la oportunidad de cambiar, ¿no? Pero en cambio los países nunca se mueren, ¿no? Entonces eso te da muchas posibilidades de que mañana más tarde hay una aventura política religiosa, y terminen cerrando Marginales TV y persiguiéndonos a Miguel, a Kiomi, a Adrián, a la sociedad secular, a todos los que expresan que no tienen convicciones religiosas. Mira, a Mubarak Wala lo metieron preso por un comentario en Facebook, ¿no? Por hablar de Mahoma, ¿no? Que Mahoma era, que tenía inclinación por las señoritas menores de edad, voy a decirlo así elegantemente, ¿no? Claro. Entonces, por poner eso en Facebook, el hombre está preso, ¿no? El hombre está preso y llevado al sector, al lugar más conservador de Nigeria, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza que nosotros no vivamos? Acá piensa que ya superamos esos problemas, ¿no? Yo más bien pienso que vamos al revés. Sí, estamos yendo como el cangrejo. Yo más bien, a mí me preocupa que cada vez veo una oleada, no mates a nadie, por favor, Miguel. Cada vez veo una oleada más conservadora, ¿no? Entonces, y de pronto ese discurso puede sintonizar en algún momento con un sector de la población e ir creciendo en simpatías, ¿no? De pronto no ahora, ¿no? No ahora en este contexto en el que estamos, pero nada, de acá a unos años no vamos a estar viendo este programa, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos, no? Que esto iba a pasar en un momento. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha atención a lo que pasa en otros países también, ¿no? Porque puede ser de pronto un espejo de lo que podría pasar por acá también, ¿no? ¿No? Miguel, tranquilo. ¿Qué comió Miguel? ¿O no soy yo? Está bien mi audífono, le he cambiado. Ya, bueno. Dice, ¿cómo que los países nunca se fueron? O sea, eso dice, no es por gusto. No, pues, en el sentido de que siempre va a tener la posibilidad de ser gobernado por alguien. Ya, quiere llamarle, ya se cambia el nombre, ah, ¿no? Como ya, ¿no? Como Checoslovaquia, ya, o la ex Unión Soviética, etcétera. Entonces, el jueves habrá un debate, dice una pista, no sabemos. ¿Habrá un debate, Adrián? Te preguntamos a ti mejor directamente. ¿Yo qué voy a saber? tiene que decir, ¿para qué quieres saber eso? Jajaja, ja, saludos, ¿no? No, según Adrián, es Brazers o Xvideos, ¿no? ¿Cuál es el debate? Ahora que viene Semana Santa, un debate sobre estudios científicos sobre la sábana santa y la historicidad de Jesús. ¡Ah, su madre! Ese está bueno. La pregunta es,
sabemos quién quiere debatir en contra, que es Iván de Sana, pero claro, quién quiere debatir en la postura contraria, ¿no? Eso. Ahí siempre eso está el problema. Sí, sí, sí. Ya está, acá dice, ver. Próximo debate, mundo versus munda, dice. El APRA nunca muere y siempre jode, dice. Claro, a mí me peligra cuando dice que tal partido, no voy a decir ninguno, ¿no? Tal partido ya murió, ¿no? Porque acá nos ha demostrado más de una vez que si no lo extingues completamente, queda aquí como claro. Y entre unos años otra vez, ¿no? Vuelve así claro. Reconvertido y todo un problema, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo puedo apoyar. Ah, encantado, Daniel, si tienes a alguien que defienda la postura a favor de la historicidad, escríbenos con toda confianza. Claro. Lo que nosotros tenemos es la contraparte. Todo el mundo sabe que Iván Antesana tiene una postura contraria a la historicidad de Jesús, ¿no? Entonces, normal, ¿eh? Nosotros no tenemos problemas, somos democráticos. Bueno. Mira, sí, dejar de Montesinos, sí. Sabana Santa, sí, ya se ha demostrado que es un fraude. Sí, se ha demostrado, pero a la vez, el argumento que salió después de la demostración, o sea, de las pruebas de carbono 14 y eso, fue que como es un material sagrado, entonces distorsiona los resultados del experimento científico, ¿no? O sea, está colocado fuera del ámbito de la investigación científica. Uh-huh. Ivermectina beso cañazo. Cago en esa. Claro. No, claro, o sea, ya ya la lógica circular, pues, evidente, ¿no? Dice, que debate iban y suscriptos, dice el tío Porky. Que dice, ranking paranormal de candidatos, por favor. Toda la gente está preocupada para... Sí. Por las elecciones, ¿no? A lo mejor no entramos en ese tema porque eso da para 10 programas sí, más. Sí, sí. Fin de año, ¿no? No, claro, claro. Lo importante es que se informen en la medida de lo que puedan, vean los debates. Yo prefiero ver Netflix, la verdad. Prefiero ver Betty la Fea otra vez, por enésima vez prefiero verla. Ah, su sí, madre. Claro, claro. Claro. Claro, prefiero ver, si quiero ver si quiero ver cómo se destruye, pues es un patrimonio, prefiero ver Yo soy Betty la Fea, ¿no? Y demás cosas. Pero sí, se puede comentar un momento qué métodos tiene cada uno para saber cuál es el peor o cuál es el menos malo, ¿no? Ah, claro, claro, por supuesto. Yo creo que... Esa es libertad, hablen ustedes de mí, hable de mí, la verdad que yo estoy hasta acá de la política. Algo, una característica básica que debe tener un candidato es ser consciente de que es un inepto, ¿no? Y de esa manera, colocar a alguien, a gente que sí sabe de su trabajo en los ministerios, o sea, en diferentes puestos clave. Por ejemplo, creo que Toledo, en cierta manera, sí sabía que era un inepto, entonces puso algunos buenos ministros por ahí y su gobierno no fue malo, ¿no? Pero una persona que cree que es un gran economista, pues lo que le ha ido muy bien en los negocios, esas cosas, que me creo que son los peores. hablen sobre eso, porque si no, ¿cómo vamos? ¿Qué dice? Si no, ¿cómo vamos? No van a tener esos 10 programas. Oh, carajo. Oye, no soy yo, ¿eh? Oye. Ese está desde el sábado, ¿no? Claro. Extraños, así. Están aplaudiendo los vecinos. Sí, sí, yo creo que hemos descubierto que es Miguel el que hace esos sonidos extraños, ¿no? Es Miguel el que hace esos sonidos extraños. Mi vecino acá está... Dice, con el debate de ayer creo que Forsyth debería preocuparse en reforzar Alianza. Por eso es que Kyo me ha venido de azul hoy día, está ahí. Ha venido de azul hoy día, extrañamente hoy día. ¿No? Y eso que no la han escuchado cantando, en los post créditos van a ver a Kiyomi cantando así con su bombo y su matraca. Sabe todas las canciones de Comando Sur, sí, por si acaso. Ha sido para nosotros una grata sorpresa, de verdad, ha sido una grata sorpresa. Yo tengo que decirlo públicamente, ha sido una grata sorpresa. Ya no vamos a fastidiar a Kiyomi con Nubeluz, ya. Hoy día se ha ganado nuestro respeto, se ha ganado. Ha sido la barra brava. Claro, exacto. Hemos descubierto que Kiyomi ha sido batutera del Comando Sur, así que... Cuando pasa por Isabel la Católica, la gente... Así está. Dice, Miguel está que se hace el autodelicioso o por qué ese ruidito. No, no. No, nada que ver. Nada de auto. Acá auto no.
Arriba las manos, arriba las manos. Ay, ¿qué está, está. Sí, no se pegan, no se pegan. No se pegan, no se pegan. Por si acaso. Dice, el nuevo orden mundial los está observando, por eso suena. Dice. Ah, no está interviniendo. Lo van a banear. Sí, claro. Lo van a banear, chicos, por dice, último momento. Dice, no, Kiami, tú no, dice. Me ha sorprendido, ni yo me sé esa canción, ni si Kiami se la sabe, ¿no? Sí, on. Me dejó así. ¿Qué me estaba cantando? Dice que estamos locos de la cabeza. La cabeza, tu vieja. Así Kiami, está. Kiami, ¿eres tú? ¿Eres tú, Kiami, por favor? Yo creo que es el efecto Forsyth, ¿eh? El efecto Forsyth. Ya sabemos por quién va a votar Kiami. Claro, ya saben, dice. Kiami, ¿tú fuiste la que me tiró una piedra en Matute? Ella fue. Con onda. Tengo buena puntería. Eso sí, ah, no lo está. Voy a negar. Ahí está, lo está admitiendo. Está intenso el chuponeo, dice. Sí, sí. Bueno, nada, esperemos, hacemos estos debates con la intención, pues, obviamente, de que se conozcan las posturas. Nosotros, cada uno tiene su, y nosotros tenemos nuestra postura definida, clara, sobre varios de estos temas, pero lo importante es traerlo a la luz, ¿no? De pronto, no todos los que van a ver el video hoy día, mañana, más tarde, tienen una idea formada ya clara de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos mencionando algunos conceptos que algunos no lo tienen muy claro, entonces la idea es clarificar, ¿no? Que se entienda claramente, ¿no? Cómo es la legislación en el Perú, ¿no? Cuáles son los enfoques, cuáles realmente los criterios que se deben tener para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más, ¿no? Porque ahí están los términos, ¿no? Igualdad, equidad, no son iguales, ¿no? Entonces, eso es importante. Dice, y ahora que los blanqueazules tienen cánticos homofóbicos, dice. Yo creo que todas las barras tienen cantos homofóbicos. Claro. Esa es una práctica democrática en todos los barristas, de verdad. Siempre los he escuchado y todos tienen, no solo homofóbicos, son muchas veces han tenido problemas racistas, ¿no? Machistas y todo. O sea, creo que todo el abanico está en la barra, ¿no? Dice, todo confirma que Kiami no es Kiami, sino que usa Deepface. Y sí, con eso. Claro, en realidad es un camionero del paradero 8 Huáscar, claro. Con tatuajes y cabello largo. ¿Vas a acordar a mi amigo que creía que era un camionero? Ah, ¿verdad? Es cierto. Alguna vez alguien te descubrió. ¿No? La vieron sin filtro. No me vio sin filtro. Eso no ha pasado todavía. Pero me pedía fotos y me decía, mándame fotos, mándame videos. Y yo le decía, pero ahí está mi Instagram, mi Facebook. Me decía, no, mándame fotos ahorita. ¿Qué tal si eres un camionero? Me decía, y le digo, pero está mi foto ahí. Decía, no te creo, eres un camionero. Y a veces me saludaba y me decía, buenos días, señor. Algo así. Ay, alucinen que en el grupo mande un audio, que yo me diga, buenas. No. Hola, chicos. ¿No? Les quiero. Buenas. Okay, dice, me vacila su programa. Guys. No lo bané. Dice, no. Kiami es Miguel con Deepfake. No se ama. Pues será, mira, tenemos pizarra los dos. Ah, sí, dice, ¿no? Que te pedía en los niños, dice, Kiami, mira acá. Ah, no. No, si no sería mi amigo. No, ese clásico, ¿no? Le decían, Kiami, quiero verte. Pero ahí están mis fotos en Instagram. No, pero quiero verte más de cerca. O sea, quiero personalmente darle zoom a la foto. Dale zoom. Un ojo. Le mando un ojo. Dale zoom, ¿no? Dale zoom. Foto de mi ojo. Kiami con la voz del chombo, dice. Buenas. Se lo dice el chombo. No. Sí, chombo. Dice, sí que disocias bastante, Kio, dice. Claro, la gente la cagada. Bueno, no, respeto para Kio, porque le hemos jodido mucho el fin de semana con lo de Nube Luz. Casi una tortura para Kio, ¿no? Sometida a las canciones de Nube Luz, ¿no?
No pretexto, pero... camionero, dice. Dice, Kyobi es un ingeniero agrónomo 82 años que casi siempre para metido en una clínica cuando no está en su celda, dice. ¡Soy inocente! Hemos descubierto acá, yo no ruego descubierto la verdad. ¡Soy inocente! A ver. No, pero claro, la próxima viene de naranja, dice. Claro. Sí. Voy variando, voy variando. Claro, dice. Casi llora aquí a mí, dice. Dicen que... No, eso, eso, dice. Dicen que el cuerno de veloz es como la kriptonita para Kiyomi. Se va así, se chorrea así. Oye, guarda con el micro. Guarda con el micro. Bueno. Ustedes nos hacen hablar hasta... para irnos ponen la canción, Miguel. Ponle la canción. Así que voy a hablar un rato para hacer hora mientras Miguel encuentra la canción, porque ya saben que toma un tiempo. Pero bien, aprovecho una vez, Kiyomi, para que des tus saludos al final siempre. Ya, un saludito para Gabriela Olortegui y para Michelita de esas que las he dejado porque tenía que entrar, pero mañana retomamos el estudio. Un abrazo, chicos. Perfecto. Y también para el grupo de WhatsApp de Paranormales y para todos los que nos ven. El grupo que siempre está activo, que nunca duerme. Sí. Nunca duerme. A veces no puedo dormir. Es que nos sacan por agresión auditiva ahorita, Miguel. Ya corta, suficiente con eso. Antes que me salgan los oídos. Algo reciente de la sociedad secular que quieras comentar de pronto. Nos vamos. No. El miércoles a la ciencia también. A ver, hoy día martes a las 10 está la caja de Pandora, el miércoles están los chicos de la ciencia. El jueves volvemos en Paranormales, el viernes otra vez la caja de Pandora y el sábado la chacota paranormal. Ya está, listo. Dice, cuando está decepcionado al enterarse de que Kiyomi es un camionero. Y... No. Bueno, listo. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Manda mi saludo, ¿no? Ah, verdad. Claro. Un saludo para mi esposa que está viendo el programa. Un saludo para mi papá, para mi hermana. Un saludo para mis hijos también que se han quedado a ver. Mi papá, dicen. Han hecho bulla y están jodiendo todo el debate. Bueno, ya. Bueno, espero que les haya gustado el debate. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes, para que ya afiancen su postura, ¿no? Y no digan particularmente, ¿no? Y bueno, gracias. Ay, sí. eso fue como una patadita así de taquito. Sí, tan que se ajustan el silicio ahorita. No. Esto lo hago por ti, María. Pero chicos, igual yo creo que estos debates son buenos porque uno hay cosas que no sabe, como dice Andy, y de repente puedes cambiar tu postura, o sea, que tengas una postura y cambies, no tiene por qué avergonzar a nadie. Usted casi siempre en la comunidad científica aparece algo y cambias totalmente la postura, es normal y es lo más adecuado. Si hay evidencias, cambias de postura. No tiene nada de malo. Y mientras más información tengamos sobre el tema, mientras más se eduque la gente, va a tomar muchas mejores decisiones. Así claro que sí. Los debates son buenos. Claro. Daniel Vara dice, salúdame Toño Centella de Coma. Dice, puta que eres pendejo. Ay, casi se me olvida, un saludo para David quiere? Jordan Parra. Yeah. Saludo para Daniel. Un besito. Saludo para Daniel Varas. Saludo para Daniel. Dice, muchas gracias, estuvo interesante y con un final divertido. Acá dice Brandon Cuscano Minuche. Ahí está. Gracias a ti por vernos, gracias a ti. Dice, gracias, va a ser la una, hora de autoflagelarse. No. Por favor, Álvaro, no. Dice, cambiar de postura. Si el programa a las 12 en punto, cantamos y recitamos el Ángelus, ya qué tal. Claro. Es bien difícil. Hasta el final. Claro. Sí. Dice, es difícil. No, a Padrián es fácil. Pregúntele nomás con confianza. Claro. Es su chamba. Es fácil.
La cámara, depende de dónde va la cámara. Depende del director. Claro, exacto. Así nomás, pa, 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 listo, ya está, listo. Claro. Hago un video sobre cómo derrumbar estereotipos. Vamos a trabajar en material para las redes sociales también. Así que eso es nuevo, así que prepárense también. Estamos trabajando ahí intensamente. Pero nada, ya tenemos que irnos a dormir. Ha sido un gusto conversar con ustedes de esta manera, ¿no? En intercambio, el debate, los debates siempre son enriquecedores. Sabemos que no todos, obviamente, van a cambiar de postura, eso es difícil. Pero bueno, la idea es llegar a más gente cada vez con estos debates y que haya información. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos el día jueves a las 10 de la noche y no se pierdan mañana la caja de Pandora. ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Hasta aquí llegó tu programa Paranormales, un programa fenomenal. Nos volveremos a encontrar.